Sí. Buenos días a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a esta nueva jornada pedagógica. Mi nombre es María Eugenia Lozano, soy Senior Lecturer y directora del programa de lengua de español del Departamento de Spanish y Latin American Cultures de Barnard College. Me acompaña mi colega Lee Abraham, director del programa de lengua de español de Columbia University, del Departamento de Latin American and Iberian Cultures, and he's a senior lecturer también. Es un placer para nosotros darles una calurosa bienvenida y presentar la jornada pedagógica, La construcción de la identidad en el aprendizaje de español en la universidad, con los colaboradores y los organizadores Aaron Pérez Bernabeu, María Marga Lindo, George Meléndez y María del Carmen Méndez. Lee, no te escuchamos, tienes el micro silenciado. Perdonen, disculpen, la idea de la jornada surgió aprovechando la estancia de Mar Galindo en Barnard College con una beca de un año de la Comisión Europea en el programa Next Generation EU. La estancia contempla un proyecto sobre diversidad e inclusión en la enseñanza universitaria, por un lado, y trabajar en el Atlas de L de Estados Unidos con Jesús Suárez de Barnard College, por otro. En la colaboración que María Galindo y Jesús tienen en todo L. La jornada de este sábado responde al primero de esos objetivos y aprovechan la visita a Estados Unidos de dos colegas del grupo de investigación AQUA, Adquisición y Enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alicante, Aaron Pérez y María Méndez, para organizarla. Por su parte, Aaron viene gracias a la financiación del proyecto de investigación Pronuntia, adscrito a AQUA sobre formación de profesorado en la didáctica de la pronunciación de L, y sobre eso tratará su ponencia. Dicho proyecto nace de un convenio entre la Universidad de Alicante y la editorial Edumen, que también patrocina el evento y nos ofrece una breve presentación de materiales y regalos para los asistentes. María se encuentra en Estados Unidos en una visita para otro proyecto que tiene y hablará de los cambios que ha traído la enseñanza en línea a la docencia de lenguas y lo que podemos hacer para que los estudiantes no se desmotiven. Esperamos que disfruten de esta jornada y ahora le pasamos la palabra a Aaron con su presentación, 5 preguntas de pronunciación y una petición desesperada. Bienvenidos. Muchísimas gracias, María Eugenia, Lee, por esta presentación. Gracias por el espacio a Barnard College y a Columbia por darnos, aunque sea en este espacio online, pero bueno, estamos físicamente aquí, eso es lo bueno y lo interesante, ¿no? Que podemos nutrirnos de muchísimas ideas que nos trae el estar aquí en este ambiente, y veo que hay gente de todas partes que se está conectando también online. Efectivamente, comenzaré yo con mi breve presentación sobre 5 preguntas de pronunciación, por aquí, y una petición desesperada, que ya veremos cuál es esa petición. Y os voy a compartir mi pantalla porque parte de mi presentación tiene pues algunos recursos que son audiovisuales, que son multimodales. Así que espero que se disfrute y que estemos ahí pendientes de cuestiones en las que os voy a pedir también que participéis en algún caso por el chat, o incluso si queréis levantar la mano, que tenéis ahí, igual que tengo en la pantalla, en la presentación, una mano levantada, podéis levantarla para participar en algún caso. Pues bien, como decía Lee, estoy aquí gracias a la financiación del proyecto Pronuntia, donde la investigadora principal es Marga Lindo, de la que oiréis hablar a continuación, dentro de nada. Y queríamos generar una jornada donde hablásemos pues, de parte de lo que hacemos en el proyecto Pronuntia, pero conectado también con la idea de la construcción de la identidad.
Esto es un tema que cada vez se oye hablar más de ello, que se está construyendo en el mundo académico, pero que también está filtrándose en la docencia, en la misma docencia tanto universitaria como no universitaria, pero en este caso vamos a hablar de esa construcción del aprendizaje de español en la universidad, ¿no? Y daremos algunos ejemplos y veremos algunos materiales, veremos algunos testimonios de estudiantes también relacionado con la pronunciación. Vamos a hablar específicamente de eso, de cinco preguntas de pronunciación, que van a ser las siguientes. Ya os voy a dar, llámalo spoiler, llámalo guía para que sepáis de qué vamos a hablar. Hablaremos de cómo influye la afectividad en el aprendizaje de la pronunciación, algo que está muy dirigido o muy conectado con la identidad. Hablaremos de qué papel tiene la repetición en el aprendizaje de la pronunciación, porque muchas veces no sabemos muy bien si repetir o no repetir, si es algo interesante, importante o no tiene ningún sentido. También cómo impartimos una clase con el foco en la pronunciación y veremos qué tipo de actividades son más efectivas en la enseñanza de la pronunciación a través de, pues, mismamente testimonios de estudiantes que nos ayudarán a ello. Y la última pregunta, pero no en la última parte, que recuerda que hay una petición desesperada, será si es fundamental imitar hablantes nativos del español para adquirir lo que llamamos una buena pronunciación. Sobre esto trabajaremos y reflexionaremos, sobre todo a través de ejemplos y a través de distintos recursos. Hasta aquí, espero que esté todo más o menos claro de la guía que iremos siguiendo, estas cinco preguntas que en todo momento se relacionarán, ya lo veréis, con esa identidad del estudiante o del aprendizaje. Os voy a pedir aquí que contemos, ¿no? Que contemos una anécdota en la que confundieron nuestro nombre por una cuestión de pronunciación. Y voy a empezar yo. Y es mismamente ayer, no es algo que me pasó hace 15 años o 10 años o 5, sino ayer mismo, cuando me preguntaron mi nombre en una situación hospitalaria, ¿cómo te llamas? Y yo dije, Aarón, y antes de que pudiera terminar con mi pronunciación de Aarón, ¿no? Mi nombre tal cual lo pronuncio yo, me dijeron, ah, you don't know. ¿Y yo qué? No entendía muy bien por qué pasaba esto, y es porque I don't know sería la pronunciación que se acerca más a lo que veis por ahí escrito, ¿no? Entonces, claro, fue una situación un poco entre cómica, extraña, ¿no? Porque estaba también tocando mi identidad, estaba tocando la idea de que yo digo mi nombre de una manera distinta a cómo entenderían mi nombre, ¿no? En otras situaciones. No sé si alguien quiere contar alguna anécdota donde la pronunciación de su nombre generó algún tipo de malentendido, algún tipo de extrañeza o algo que tocara su identidad de alguna forma. Mira, por ejemplo. Hablar yo algo sí, muy sí. Corto. Mi apellido claro. Es Lozano y muchas veces me llaman Lorenzo. Así que ya estoy tan acostumbrada que si estoy en algún lugar, un hospital o en algún lugar y llaman a Lorenzo, ya contesto. Y les digo a mi familia que estoy pensando en cambiarme mi apellido a Lorenzo, solamente molestando, pero es tan común y pasa tantas veces que ya estoy acostumbrada. Sí, fijaos que llega un punto en el que es como ya hasta medio transformamos esa identidad, ¿no? Del apellido para decir, bueno, pues ya me dejo llevar por lo que tenga que ser. Efectivamente, gracias María Eugenia por el aporte. También nos dicen en el chat que en UK, ¿no? Aníbal, le llamaron Aníbal con H, con dos N's, y se llama Aníbal pues, sin H y con una N. Y claro, aquí también Claudia nos dice que la llaman Claudia y no lo reconoce, no siente que ese sea su nombre.
Mira, cuenta toda la historia, Aníbal. Incluso me hicieron una documentación para impuestos donde pusieron por escrito Aníbal con H, ¿no? Ya le genera también problemas burocráticos el hecho de que la pronunciación de su nombre no coincida con los patrones que se esperan de ese nombre. Y Miriam también nos dice aquí que se refiere a Medium, ¿no? Spice Medium o Mild, es como una mezcla extraña donde no sabe muy bien si la están llamando o está pasando otra cosa, ¿no? Fijaos que es, ya vamos a la parte identitaria primaria, que es nuestro nombre, nuestra identidad, cómo se refieren a nosotros y nosotras. Nos pregunta, dice, ¿no, Aníbal? ¿Por qué hacen esas adaptaciones? Todo el tiempo me llaman Marza o Mara cuando mi nombre es Marta. Efectivamente, también pasa. Keith también muchas veces me dicen Kevin, ¿no? Por la K, que es más frecuente. Eso le pasa mucho a un compañero mío de Dinumen, que su apellido es Sesmilo, con una L. Y mucha gente lo llama, le escribe su nombre como Sesmillo, con dos L's, ¿no? Digamos, con el sonido Y. Y estábamos comentando esto y yo le dije, pues lo más probable es que sea por una cuestión de frecuencia. O sea, lo más frecuente es que cuando acaba algo en hilo, en realidad es más frecuente que acabe en illo, ¿no? Es mucho más que hilo. Hilo no suele ser una terminación muy, muy común. Y entonces eso hace que pase de sesmilo, que no parece muy, muy frecuente, a sesmillo. Y de ahí también le genera pues, muchos problemas burocráticos, muchos problemas de identidad, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? No te están llamando. Fijaos la cantidad de anécdotas que hay en el chat y que incluso implican a la policía también, nos dicen por aquí. Entonces, esto ya conecta directamente con nuestra identidad y con nuestra afectividad, como decía también María Eugenia, ¿no? De, bueno, pues ya directamente me voy a cambiar el nombre si hace falta porque parece que es la única manera de que me sienta identificada con eso que me están llamando. En realidad, esto pasa en todo el globo, en todo el mundo, ¿no? Incluso vemos aquí noticias de hace no mucho donde hay estudiantes que se cambian el nombre automáticamente, o sea, hacen un poco lo que decía María Eugenia de me voy a cambiar el nombre, ¿no? Pues hay gente que lo hace directamente para evitar precisamente que haya equivocaciones de pronunciación con su nombre, ¿no? Es como que se adelantan a una problemática real. Aquí lo vemos, ¿no? Con el tiempo muchos cambian de opinión y piden que la gente haga el esfuerzo de llamarles por su nombre real con su pronunciación real o con la pronunciación que identifican con su nombre. Claro, esto es complejo, ¿no? Porque entran en juego muchas cuestiones. La cuestión de, ¿es posible que en la comunidad de habla en la que yo quiero que me llamen con mi nombre no existan referentes de esos sonidos que yo pido que se pronuncien y entonces se genera lo que hablaremos después, que es el imán perceptivo? También es posible que el propio estudiante quiera cambiarse de nombre. A mí me pasaba con una estudiante asiática china que decía que no le gustaba su nombre en chino, incluso dentro de China, y que cambiarse el nombre y pedir que les llamara, que pedir que le llamaran en España como Leticia, por ejemplo, pues le ayudaba a cambiar su identidad, le ayudaba a cambiar su punto de vista, le ayudaba a adaptarse mejor, incluso dentro del aprendizaje, ¿no? De la lengua. Entonces, no siempre cuando, o sea, porque podemos pensar, ah, pues todo el mundo que se cambia de nombre, en realidad lo está haciendo por una presión social y lo que quiere es que le llamemos por su nombre original o real. Pues no tiene por qué, ¿no? Probablemente hay muchas razones por las que las personas cambian de nombre y no siempre es por eso. Y yo por eso desde entonces siempre no pregunto cómo te llamas, sino cómo quieres que te llame, ¿no? Porque muchas veces aparece en los documentos un nombre que no es el nombre con el que quieren que nos refiramos. O muchas veces aparece un nombre, no, nos pasa, ¿no? Que vemos un nombre muy largo y claro, no sabemos a cuál de ellos referirnos, ¿no? Si queremos que a María del Mar la llamemos María o la llamemos Mar,
o le llamemos Marimar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, directamente antes de decidir por nuestra cuenta cómo queremos llamar a una persona y marcarle ya en su identidad, preguntemos cómo quieres que te llame. Y si no entendemos la pronunciación de ese nombre, pues ahí es donde podemos indagar y preguntar más. Ah, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se hace? Y eso se va a ver más como una muestra de empatía lingüística y de empatía fonética antes que decidir, ¿no? Y tomar esa decisión de llamar a esas personas con ese nombre. Veo que hay más anécdotas por el chat y eso es muy interesante, ¿no? Y también veo por aquí a Aníbal que dice, ocurre en Alemania con nombres muy largos, la gente le puede molestar, ¿no? Que te dirijas a esa persona con sus dos nombres, por ejemplo, efectivamente. Entonces, es algo que en el ámbito de la pronunciación también tiene una conexión muy clara con la identidad. Me alegra que haya participación en este sentido. Realmente hay muy pocos artículos en español que tengan que ver con las variables afectivas y la pronunciación. Digamos que el más conocido es el de Elena Verdía, de 2010, donde habla de varias variables afectivas que influyen sobre el aprendizaje de la pronunciación, ¿no? Y que van creando esa identidad entre pronunciación y aprendizaje de la propia lengua. Porque pensemos que cuando aprendemos una lengua y una de las trabas es no me entienden, no me hago entender o no entiendo la pronunciación de las personas que hablan esa lengua, empiezan a crearse barreras, ¿no? Barreras emocionales y barreras identitarias para decir, bueno, es que no soy buen aprendiente o se me da muy mal esta lengua o no me hago entender por mucho que lo intento. Pero lo que dice Elena es que ninguna de estas variables de forma aislada impone un límite absoluto. Es decir, que siempre se pueden trabajar, pero tiene que ser, dice Verdía, de manera explícita. Es decir, no podemos dejarlo pues eso, si estás preocupada, no te preocupes. No, o sea, necesitaré otras herramientas psicosociales, ¿no? Para poder trabajar estas cuestiones, que no sea simplemente, pues ala, pues no te preocupes y ya saldrás adelante. Que muchas veces como docentes, si no tenemos herramientas en este sentido y al estudiante le cuesta, pues decimos, no, tú piensa que poco a poco vas a ir llegando a ello. Tú ve escuchando mucho, ¿no? Escucha mucho la radio, escucha mucho la tele y ya poco a poco irás llegando. Y esto sirve si tenemos estudiantes con aptitudes, con P, aptitudes lingüísticas muy buenas, pero no necesariamente aplicable a todo tipo de estudiantes, ¿no? Y eso es lo que hace que necesitemos también como docentes herramientas para trabajar estas cuestiones en el aula. Bien, veo que en el chat hay gente que todavía sigue saludando. Me encanta que sigáis aportando ejemplos. Alguien destaca lo de cómo quieres que te llame, una buena solución empática, genial. Y también Laroy, que escribió un libro mucho antes, en 1995, aunque el libro se llama Pronunciation, sin más, o pronunciación, si vemos la traducción en español, en realidad tiene un enfoque también muy afectivo, ¿no? En cuanto a la pronunciación y las técnicas que nos aporta. Y dice que nuestra pronunciación está también íntimamente conectada con nuestros sentimientos sobre nosotros mismos, nuestra seguridad o la falta de ella, nuestro sentido de la identidad y nuestra autoestima. Son elementos que están íntimamente conectados, es decir, el cómo pronunciamos, qué autoimagen como hablantes tenemos cuando hablamos otra lengua, está íntimamente relacionado con cómo aprendemos a pronunciarla. Pensamos o tendemos a pensar que pronunciamos una lengua no nativa o cuando la aprendemos como lengua adicional, que la pronunciamos igual que nuestra lengua materna, y no es así. Fijémonos que muchas veces sentimos o sienten otras personas cuando nos oyen hablar en dos lenguas que una la pronunciamos de una manera más grave o más aguda que otra, que una la pronunciamos con más fluidez, con más velocidad incluso que otra, ¿no? Que hablamos muy rápido en una y más lento en otra. Entonces, esas pequeñas cuestiones que son como las más llamativas tienen también otra profundidad, ¿no? Que es pues, cómo cambiamos un poquito, ¿no? De identidad, cambiamos un poquito de visión del mundo cuando intentamos hablar o acercarnos a otra lengua.
Vamos entonces con otra de esas preguntas. Dice María, que me siento súper insegura cuando hablo en inglés delante de personas nativas. Me parece que la gente va a pensar pues que soy tonta, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, no, es que estas cuestiones de la identidad son claramente claves. Vamos a hablar del papel de la repetición, ¿no?, en el aprendizaje de la pronunciación, porque pensamos también que la pronunciación se aprende muchas veces hablando, repitiendo, ¿no?, con el uso continuado de la lengua, sin más. No sé si alguien conoce la fábula del burro y la flauta. No sé, por el chat. ¿No?, dice María. Google es fantástico. María Eugenia, ¿te la conoces? No, tampoco. Mira, ya a alguien le suena por ahí algo. ¿Habéis oído la expresión voy al examen a ver si suena la flauta? A ver si esa expresión se conoce más. Sí, ¿no? Es así. Eso tampoco, Claudia. Vale. Es así. Bueno, para quien conozca esa expresión de voy al examen a ver si suena la flauta, igual no es muy intuitiva, pero sí que la decimos mucho, proviene de esta fábula del burro y la flauta. Entonces yo os cuento la fábula rápidamente. La fábula del burro y la flauta cuenta que había un burro caminando por una ribera de un río y cuando fue a beber agua, pues se encontró con una flauta y al ir a beber, como que tocó con los labios la flauta y la flauta sonó, ¿no? Porque él iba a beber y sonó esa flauta por casualidad. Y entonces el burro, porque en las fábulas los animales hablan, el burro iba diciendo pues, que sabía tocar la flauta, ¿no? Entonces ya iba todo orgulloso con esa flauta diciendo, sí, 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 yo sé tocar la flauta. Y en realidad la había tocado por una casualidad muy, muy absurda. Pues eso es un poco de lo que estamos hablando cuando hablamos de la repetición en la pronunciación, cuando le decimos al estudiante, mira, repite este sonido y hace... ¿ves? Ya lo tienes, ya lo has hecho, perfecto. Que el estudiante en un momento específico, concreto, consiga producir un sonido que le cuesta, una vocal que le cuesta, ¿no? Di a, perfecto, bien, te ha salido. Ahora hazlo en una frase. Pues ya es mucho más complicado porque ya no es en un momento concreto, específico y de manera aislada, sino que estamos pidiéndole al estudiante que haga mucho más que eso, ¿no? Y eso pues no es nada fácil. Y ya no es una flauta que ha sonado en un momento concreto. No pensemos que por una vez que al estudiante o consigue, ¿no?, tener esa casualmente esa destreza en realizar un sonido, lo va a poder hacer en todas las demás situaciones. Por eso debemos ponerle ante el espejo de muchas situaciones distintas donde sea capaz de producir varias veces. Y también tener en cuenta otro aspecto. Si habéis visto la serie de Friends, que estuve hace poco en la Friends Experience y recordé mucho esta situación, donde uno de los personajes, Joey, no intenta aprender francés, sino que como es actor y tiene que decir unas frases en francés, su personaje, pues Phoebe, su amiga que sabe francés, le intenta enseñar esas frases. Se pasan todo el capítulo intentando que pronuncie una frase completa, solo una, nada más. Es maravilloso, ¿no?, dice Silvina. Solo una frase, no lo consigue, porque cada vez que pronuncia Phoebe esa frase, la respuesta es totalmente contraria. Pero siempre le dice Joey, ¿en serio? A mí me suena exactamente igual a como lo he dicho. Pues no, nada que ver, ¿no?, lo que has dicho con lo que ha dicho Phoebe. Entonces, también la repetición tiene un factor de lo que llamamos la teoría del imán perceptivo, que está, si la queréis en español, en Paredes García 2013, se desarrolla un poquito más, ¿no?, aunque hay otros autores que lo desarrollan desde otros puntos de vista o en inglés, pero vale para todas las lenguas. Es una idea cognitiva en la que se habla de que tenemos en el cerebro una serie de prototipos de cómo debe ser un sonido. Entonces, ese prototipo lo que hace es atraer a todos los sonidos
que se parecen a ese sonido. Pensemos, por ejemplo, si alguien ha aprendido o intenta aprender polaco, lo que le cuesta distinguir entre todos los sonidos sibilantes, ¿no? Entre sh, entre j, entre sh. ¿Por qué? Porque todos se parecen a un mismo sonido que en español es s, o sea, el sonido s. Que a lo mejor lo podemos hacer de maneras distintas, y a lo mejor incluso nos puede sonar, ¿no? Que algunas personas lo hacen más atrasado, más adelantado, más, más agudo, ¿no? Que ese tan aguda tiene, pero todo suena a ese, ¿no? Todo suena a un mismo sonido por ese efecto del imán perceptivo. Y hay que tener en cuenta esto a la hora de trabajar con nuestros estudiantes, y es que muchas veces creemos que porque lo escuchen de nuestra boca, o porque lo escuchen de alguien que produce español, ya les va a llegar al cerebro y ya les va a crear una categoría. Y no es así, porque el efecto imán perceptivo lo que hace es atraer esos sonidos que se parecen a los que tiene el estudiante. Vamos a ver ahora algún ejemplo de cómo funciona así con muñequitos. Este sería el sistema fonológico, según Wikipedia, que no está mal encaminado, del inglés, así en general. Claro, el inglés es amplio y distintivo, pero por eso quería ver una especie de esquema general donde se supone que están los imanes perceptivos, es decir, aquellos fonemas. Cuando hablamos de imán perceptivo, son fonemas, es decir, sonidos imán que atraen otros sonidos y que son como los que reconocemos con categoría, ¿no? Cuando decimos, dime, ¿con P o con B? Pues ahí es porque sabemos que tenemos dos imanes distintos, que por ejemplo en árabe pues no son dos imanes distintos, sino que es uno solo. Y ahora veremos que en el caso del chino pasa una cosa parecida, pero no igual. Entonces, esto sería lo que tendría en el cerebro una persona que habla inglés como lengua materna, a veces como lengua única, ¿no? Si no sabe más idiomas. Y esos serían los imanes sobre los que debemos trabajar, sabiendo que todo lo que digamos puede ser atraído por esos imanes perceptivos. Entonces, si están hablando, ¿no?, dos personas, una en español y otra que tiene como imán perceptivo el inglés, pero que intenta aprender español, la persona en azul sería la que habla inglés como lengua materna y tendría en el cerebro esos imanes perceptivos, que vemos aquí de manera más amplia, para poder hacer el siguiente ejercicio. Si de repente aparece por nuestro oído este sonido, que este sonido es un sonido G aproximante, es decir, el sonido que se parece a este de aquí, ¿no?, a la G, el sonido G, pero es más común en español que sea aproximante, es decir, que no se toquen los órganos articulatorios, pues se acercaría a su sistema fonológico, pero el imán perceptivo del sonido G atraería ese sonido y no escucharía la diferencia. Y esto es lo que se llama, o sea, el imán perceptivo produce sordera fonológica, ¿vale? Entonces, esta sordera fonológica produce que muchas veces queramos que el estudiante escuche cosas que le van a servir para distinguir significado, pero no lo hace. También tenemos el sonido B aproximante. En español no tenemos, en general, aunque sí hay casos, el sonido B, pero sí que está como imán diferenciado en inglés. Entonces, cuando nos acercamos con esa B aproximante, el inglés tiene dos sonidos que se parecen mucho, pero que ninguno de los dos es igual a la B aproximante, que es B y V. Y muchas veces le decimos al estudiante, no, si B y V, digamos, como o B alta, B baja, se producen igual, ¿no? O sea, siempre se va a producir igual en español, eso les solemos decir. Pero no es del todo cierto, o al menos el peso no está en lo ortográfico, sino que está en lo fonético, en la posición que tiene el sonido B en el grupo fónico que sale por nuestra boca. Dependiendo de esa posición, se va a producir B o se va a producir V, ¿no? Lo he exagerado un poquito para que se note la diferencia. Pero claro, podemos tener palabras como tranvía, donde hay una V, ¿no?, escrita, pero realmente no pronunciamos tranvía, pero sí pronunciamos tranvía con B
digamos, fuerte, oclusiva, ¿no? Plosive, que ponía ahí. Y en otras ocasiones diremos una vía. Y una vía sí que se produce con ese sonido aproximante. Y el estudiante puede decir, oigo cosas distintas porque tengo dos imanes perceptivos y uno se parece más al que yo estoy diciendo tranvía y entonces el otro se va a esa V porque se parece más, ¿no? El efecto imán hace que yo atraiga, que no tenga una categoría distintiva para saber que esto que estoy pronunciando es diferente o igual. Entonces eso crea y genera una especie de malestar, de no entiendo lo que me está diciendo esta persona, pero no sé muy bien por qué. Es decir, no entienden que existe lo del imán perceptivo o no, y empiezan a tener como malestar en cuanto a no entiendo y no sé por qué no entiendo, ¿no? Cuando aprendemos una lengua, de hecho, lo primero que entendemos es ruidos, es un conjunto de elementos desordenados, ¿no? En frases que son que no somos capaces de separar, ¿no? En palabras. No sé qué es una palabra y qué no es una palabra, sino que oigo un conjunto de sonidos mezclados y que no sé muy bien qué son. Pues trabajar precisamente la fonética de manera explícita nos hace saber diferenciar que cuando hablamos no separamos por palabras, pero sí que tenemos indicadores para saber pues, qué es un grupo fónico, dónde empieza y acaba una frase, o qué elementos son importantes o no a la hora de descifrar palabras, ¿no? Entonces, todo eso, ese aprendizaje fonético, que no tiene por qué ser, te explico lo que es una explosiva, o te explico, o sea, no tiene por qué tener metalenguaje, pero sí tiene que haber algún tipo de aprendizaje explícito para que el estudiante sea consciente de que una cosa es lo que oye y otra cosa es lo que debería escuchar, ¿no? Como dos cosas distintas, y que debe tender a ser capaz de escuchar una serie de matices diferenciados. Dicho esto, vamos a, vale, ya sé, digamos, analizar un poco cómo mi estudiante va construyendo esa pronunciación que oye, ¿no? ¿Cómo imparto en este sentido una clase con el foco puesto en la pronunciación? Y esto también tiene que ver, aunque no parezca, con la identidad. Y es que cuando voy construyendo una clase, ¿no? Esto es un ejemplo como de secuencia dentro de una clase, ¿no? Por ejemplo, pues inicio con evocaciones, contextualizaciones, después hago una primera actividad con información nueva, corrijo los deberes de la sesión anterior, ya entra el cuerpo de la clase, después indico los deberes y ya hago el cierre. Un ejemplo, ¿no? De posible clase donde puede entrar muchos elementos y muchos aspectos. Pues un lingüista en 1992 llamado Firth habló del principio del zoom para la pronunciación. Y es que cuando planificamos una clase, en realidad lo que estamos haciendo es contar como una historia, ¿no? Del principio a fin, donde tiene un sentido, tiene un inicio, tiene un cierre, en principio, ¿no? Si hacemos clases que tengan ese sentido global y que sean una unidad de aprendizaje en sí mismas, que es lo ideal. Lo que hacemos cuando trabajamos aspectos como pronunciación, gramática, léxico, pragmática, ¿no? Aspectos específicos, es hacer un zoom, ¿no? Digamos, acercar el punto de vista a un aspecto formal específico, en este caso la pronunciación. Vamos a ver eso cómo se hace, pero tiene que ver con cómo va construyendo el estudiante su propio aprendizaje. ¿Y no pensáis que tiene mucho más sentido para el estudiante que durante la clase le digamos, mirad, para esta situación comunicativa vas a necesitar estos recursos comunicativos, entre ellos la pronunciación, y vamos a practicar siempre sobre la idea de que este aspecto lingüístico, este aspecto fonético, tiene sentido en esta situación comunicativa? Ahora veremos un ejemplo. ¿Tiene eso más sentido que decir, bueno, pues estamos viendo un aspecto comunicativo, un aspecto o una situación comunicativa, de repente cortamos la clase, practicamos el sonido no sé qué o la curva entonativa de no sé qué y luego volvemos a la clase, ¿no?
es un poco disruptivo, ¿no? El decir, ¿por qué está cortándome la clase aquí a mitad para hacer un ejercicio totalmente distinto y luego volver a ello sin hacer referencia a ese aspecto fonético? Entonces, ¿para qué me ha servido? ¿Para qué quiero aprenderlo? La impresión que le da al estudiante si hacemos eso es muy probable que sea que la pronunciación es un ornamento, que es un adorno más de la lengua, ¿no? Que bueno, que puede que lo use o puede que no, si trabajo en ello duramente o no, pero que si no lo hago no pasa nada, porque a mí me han dado la impresión en clase de que es algo que no tiene que ver con lo comunicativo. Y por eso es importante trabajar con ese principio del Zoom e integrar la comunicación. Vamos a ver un pequeño ejemplo de un estudiante que tiene un pequeño problema para distinguir. Fijémonos en lo que dice Zach. Ok, Zach, es súper fácil. Se dice yo habito en la casa. Yo habito en la casa. No, se dice habito. Ajá, yo habito en la casa. No, es que no es hábito, es habito. ¿Y son diferentes? Sí, es hábito y habito. ¿Ok? Entonces, yo habito en la casa. ¿Habitó? No, 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 eso es como el pasado. Tú habitas, habito. Yo ya no quiero ser bilingüe, ya no puedo. ¿Sabes? Así se puede. No, ya no quiero. Bueno, el pobre Zach es un estudiante norteamericano, que estadounidense, que vive en México. Que sube muchísimos vídeos de su aprendizaje de español, así que si lo seguís en TikTok es muy interesante ver cómo relata, de manera humorística, por supuesto, pero muchas veces basándose en su propia experiencia, como en este caso, ¿no? Donde tiene problemas para distinguir entre tres palabras, las llamadas tritónicas, que llamaba Lola Pons, porque según en qué posición de la sílaba esté la sílaba tónica, pues significa cosas distintas. Entonces, una manera de dar sentido a que estemos trabajando esto el esquema acentual de las palabras es trabajarlo con un sentido, por ejemplo, ligado a la gramática. Por ejemplo, no tiene por qué ser. Pero cuando trabajamos, por ejemplo, con este tipo de forma verbal, el llamado pretérito indefinido, pretérito perfecto simple, salí, comí, o tuve, o hice, vemos que hay un patrón en las formas regulares, que es, agudo, salí, comí, ¿vale? Y otro que es llano en las irregulares. O sea, si pensamos en las formas irregulares del pretérito indefinido o perfecto simple, siempre van a ser llanas y todas las regulares siempre van a ser agudas. ¿Por qué no, mientras estamos trabajando con este aspecto gramatical, unificar y decir, pues esto tiene tal patrón acentual y este otro? Es mucho más lógico para el estudiante trabajar eso de manera unificada e integrada que simplemente utilizar media hora de clase aleatoria en cualquier día para trabajar los patrones acentuales, porque a lo mejor eso no va a conectar tanto con su aprendizaje que si realmente lo hacemos de manera integral. Esa es un poco la idea. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, el primer paso es tener claro qué contenidos fónicos necesitan mejorar mis estudiantes. Para eso podemos utilizar la intuición, el análisis contrastivo. También el plan curricular nos da algunas ideas, como, pues, por ejemplo, eso, que hay un punto en el que se puede trabajar la vibrante simple y la vibrante múltiple. En algunos casos no se trata solo de la simple y la múltiple, porque el contexto muchas veces nos ayuda, pero sí el mero hecho de hablar de las róticas, las vibrantes en general, se les llama róticas, porque en español depende de la zona, ¿no? Pero normalmente hay una tendencia hacia ir hacia adelante, pero en algunas lenguas la tendencia es ir hacia atrás, ¿no? Llevar la lengua hacia atrás. Por ejemplo, en francés, ¿no? Cuando oímos el re. Claro, eso puede hacer que se confunda muchas veces en español, porque hay muchos pares mínimos y palabras que confunden, con la g o con la g, ¿no? Por ejemplo. Entonces, necesitamos ayudarles a que la lleven hacia adelante esa lengua. Vale, ¿cómo lo podemos integrar?
Pues una vez sabemos y localizamos qué elemento o contenido fónico necesitan mejorar mis estudiantes, nos vamos a nuestros materiales de referencia, ¿no? Nuestra clase, el que sea. Yo he elegido este porque es de Dino Menusa y nos puede ayudar en este caso. Pues acudimos al material de referencia de nuestra clase y simplemente yendo al índice nos damos cuenta de que podemos analizar qué queremos trabajar en clase. Y yo me fijo en que en la unidad 6 habla del futuro regular e irregular. Y eso ya me da una pista. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar el sonido R, tengo que pensar dónde se va a repetir mucho este sonido. Pues casualmente, cuando hablamos de futuro, hablamos de cantará, estará, pero también sabrá, es decir, con una posición en la sílaba distinta. También tenemos querrá, es decir, el sonido, tanto simple como múltiple, va a aparecer en varias ocasiones, lo va a necesitar el estudiante y lo va a tener que pronunciar. Entonces, hacemos una unificación de nuevo, una integración entre pronunciación y gramática. Pero es que además, en esta unidad, se habla de ecología y medio ambiente y de reciclaje, que también tiene R. Es decir, podemos hacer una unificación no solo con la gramática, sino también con el ámbito léxico, el ámbito comunicativo del que vamos a hablar. ¿Lo veis? Incluso se habla del reciclaje de las tres R, ¿no? Reusar, reutilizar y reciclar. Ese mismo ámbito temático ya nos está dando la conexión entre gramática, léxico y pronunciación para que el foco, el zoom, lo podamos hacer con un sentido y no de manera aleatoria y sin sentido, como la vida misma. Exacto. Nos vamos entonces a qué tipo de actividades son más efectivas en la enseñanza de la pronunciación. Vamos a escuchar el testimonio de Yu, una estudiante china, que nos va a contar que hizo filología hispánica en China y que vive en España desde hace muchos años y que tiene todavía un problema con una serie de sonidos y cómo los ha intentado solucionar o cómo le dijeron que debía solucionarlos. Os ponemos su testimonio. ¿Todavía piensas que lo que más nos cuesta a los chinos es pronunciar la R? No. Lo que realmente nos cuesta es diferenciar la P y la B, la T y la D. Estudié la carrera de filología hispánica en China y llevo 12 años viviendo en España, relacionándome con españoles todos los días y todavía me cuesta. Palabras como partido o... Eso es porque en nuestro idioma la diferencia es muchísimo más clara. Puo, puo, tuo, tuo. Y todavía me acuerdo de que cuando nos enseñó la profesora la pronunciación, nos dijo que el truco estaba en la nariz. P y P. Pues eso. Bien, no sé si os ha pasado también con estudiantes sinohablantes. Es una situación en la que, a ver qué nos dicen en el chat. Qué bien explicado, ¿no? Dice Aníbal, efectivamente. Nada como una propia experiencia, ¿no? De estudiantes que son conscientes de sus propias dificultades. Yu nos está diciendo, nos dice directamente que en chino la diferencia entre B y P es mucho más clara. Claro, aunque ella estudia filología hispánica, le faltan algún metalenguaje para poder explicarlo como lo explicaría yo, ¿no? Como fonetista. Entonces, bueno, también estoy para confrontarlo a los elementos metalingüísticos que nos ayudan a explicar esto. La realidad es que no es que sea más clara la diferencia, sino que, y aquí nuestro imán perceptivo influye, para lo que ella es P, perdón, para lo que ella es B, B de Barcelona, ella lo dice como nuestra P, ¿no? Pua, hace. Y para lo que ella es P, a nosotros nos suena pua, o sea, una P aspirada, parecida a la del inglés. Entonces, para ella la diferencia no es que sea más clara, es que es totalmente distinto, y lo que no tiene es lo que consideraríamos una B de Barcelona. Porque cuando quiere decir la B,
oímos una P, ¿no? Y nuestro imán perceptivo influye. Y el suyo influye para el otro lado. Es decir, cuando oye B, lo que recoge su imán perceptivo es P. Entonces, claro, ahí es donde se genera una confusión muy grande y es donde necesita ayudarse de actividades específicas que le ayuden a ser consciente de la percepción y de la producción. Y fijaos que ella misma en su identidad de hablante dice, llevo 12 años aquí, me relaciono todos los días con españoles y aún así me sigue costando, ¿no? Entonces siente que esa parte de la identidad se va, tiene una barrera, ¿no? Digámoslo así, porque ya quiere hacerlo, quiere estar o hacerse entender mucho más en ese contexto en el que habla español. Y hay una barrera, una pequeña barrera, y entonces nos preguntamos, pues, ¿cómo podemos ayudar a Jun? Me dice Aníbal, me estoy preguntando por qué los niños bilingües también sufren ese imán, porque lo sufren y ocurre, efectivamente, ¿no? Las personas bilingües, que al final cuando aprendemos una lengua y la aprendemos mucho, nos vamos haciendo bilingües, ¿no? Como decía Zach, que ya no quiero ser bilingüe. Vamos generando otros imanes perceptivos, pero que también no es que suframos, sino que es algo que forma parte de nuestro, de nuestra psique, ¿no? De nuestra cognición, y es que al final nuestro cerebro tiene que crear imanes para poder entender a las personas, ¿no? Si escuchásemos absolutamente todos los matices de la lengua, cada vez que pronunciáramos un sonido, oiríamos matices distintos de ese sonido, que es lo que les pasa a los niños recién nacidos, y por eso tienen que ir generando imanes perceptivos conforme crecen. Y se sabe qué imanes van generando más según la lengua, en fin. Estas son cuestiones que son más como de desarrollo lingüístico que de propiamente aprendizaje. Pero muy interesante, por supuesto. ¿Cómo podemos ayudar a Yu? Bueno, tenemos que hacerle entender que las consonantes tienen tres elementos distintivos, ¿no? En español. El modo, el punto y la sonoridad. El modo es la manera que tenemos de producirlas. El punto es el lugar en el que se chocan, digámoslo así, los dos elementos o los dos órganos articuladores para que se pueda producir ese sonido. Y si es sordo o es sonoro, es decir, si vibran o no las cuerdas vocales. Claro, ¿qué le ocurre a Yu, por ejemplo? Pues le ocurre a Yu y a muchos sinohablantes que la distinción entre P y B es muy pequeñita, es decir, es un sonido que enseguida se termina, ¿no? Empieza, es como un golpe, y la pequeña diferencia es la sonoridad. Es la vibración de las cuerdas vocales. Y ahora veremos cómo lo podemos representar. Y por eso decía Yu que la diferencia está en la nariz. Y no es que esté en la nariz, esto fue un pequeño truco que supongo que le dio su profesora, sino que está en la vibración, ¿no? Y en la nariz sí que se puede notar mucho la vibración. Entonces ahora veremos cómo podemos también ayudarla de otra manera. Pero para empezar, el modo de articulación, como hemos visto, era aspirado o no aspirado, ¿no? Pero en español, aunque puede haber aspirado o no aspirado, no es esa la diferencia entre P y B. O sea, P y B no es que uno sea aspirado y otro no, ¿no? Como sí ocurre en chino mandarín. Entonces, es otra la diferencia. Por eso hay que ayudarle a, digamos, desaspirar en algunos casos. Entonces, la aspiración de P, T y K se produce por ausencia de tensión. Entonces, a lo mejor la tensión articulatoria que la genera muchas veces la laringe, la podemos practicar pues, mientras elevamos una mesa o mientras empujamos una pared, y eso ayuda a tensionar más la laringe y el aparato fonador. Si hacemos que intente pronunciar algo donde tiene muchas P's y muchas B's, y luego que lo intente pronunciar destensado y que intente notar esa diferencia, esa es una opción. También el tema de poner una vela delante de Yu y hacer que intente no apagarla, porque si dice pu, sacará mucho más aire que si dice pu. ¿Vale? Entonces, si pone la vela a una distancia suficiente como para no apagarla, pero sí para que se mueva, conseguiremos que intente ser consciente, por lo menos, de que la aspiración es una cosa y de que la no aspiración es otra. Todo eso sin necesidad de decirle, existe la aspiración.
o sea, sin utilizar el metalenguaje, sino para hacerle consciente de ello. Y para eso vale tanto la vela como un papel así muy ligerito. También, ya digo, la sonoridad, es decir, la vibración de las cuerdas vocales es un elemento importante. Como hemos dicho antes, en español existe B, este sonido aproximante, existe B, que es oclusivo sonoro, y P, que es oclusivo sordo. Pues fijémonos que el más común de todos va a ser B, el aproximante, porque el B oclusivo se da solo en algunos casos. Y la P sí que se da en todos los casos en los que decimos P. Entonces, la gran diferencia va a estar entre la P que veis ahí y la B. ¿Cómo notamos la vibración? Bueno, esta es otra cuestión de identidad. Hay gente que no nota la vibración igual que otra. Por eso hay que buscar diferentes formas de notarla según las personas. Entonces, puede ser poniendo la mano en la nuez, pero no todo el mundo la nota aquí. Yo sí, claramente, si estamos hablando y hacemos pues vamos a notar una vibración aquí, pero hay gente que no la nota así. También puede ser tapándonos los oídos y entonces empezamos a notar cómo nuestro cráneo empieza a vibrar. Y también poniendo la mano en la cima de la cabeza. Y también hay gente que nota mucha vibración, porque ya digo, es una vibración que se cuela por todo el cráneo. Y de hecho, por eso nos escuchamos diferente cuando nos grabamos a cuando estamos hablando. Porque no nos oímos solo por la vía aérea, que es lo que escuchamos cuando nos grabamos, o cuando escuchamos a alguien que no somos nosotros. Y cuando nos escuchamos mientras hablamos en directo a nosotros mismos, nos escuchamos por una mezcla de vía aérea y vía ósea, ¿no? Porque toda la vibración de nuestra fonación va por los huesos y llega al oído interno directamente. Entonces, esta vibración se puede notar a través de los huesos o de la propia mano en la garganta. Y entonces tenemos que hacer que Yu escuche justo lo que ha dicho, ¿no? En lugar de en la nariz, que note b frente a b. El sonido P, que ya digo, es muy pequeñito, porque es realmente como un golpe, que note ese golpe sin vibración. Y para eso le tenemos que pedir primero que haga b, ¿vale? Primero que empiece a vibrar y luego que pronuncie la b. De esa manera se destensa también el sonido y hace que pueda producirlo de una manera más fácil. Son truquillos foneaudiológicos o logopédicos que nos pueden ayudar a esto. Pero esto, recordad que debemos integrarlo dentro de nuestra secuencia. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre voy a y mañana voy a es la diferencia entre B oclusiva y B aproximante. O estoy diciendo, fijaos que la D de diciendo, que hay dos Ds, una sería aproximante, la primera, y la última, que está detrás de una nasal, es oclusiva. Como esto no era un taller de fonética pura y dura, pues no me pondré a explicar por qué una es distinta o en qué contextos, pero si queréis más información, pues por supuesto estoy a vuestra disposición. Pero la cuestión es que esas son diferencias significativas a la hora de crear más fluidez, de ayudar a los estudiantes a generar mucha más seguridad, mucha más velocidad de habla incluso, para poder aproximarse mucho más también a comprender lo que están escuchando cuando escuchan español de otras personas, ¿no? Que las B, D y G son mucho más aproximantes, es decir, no tocan los órganos articulatorios frente a su B, D, G, donde sí que se tocan. Y esto lo podemos ver también en las vocales, que es de hecho uno de los elementos que más suele costar por la reducción vocálica en inglés. Y cuando ya metemos también sus diptongos o lo que llamamos vocales deslizantes, pues es todavía más complicado. ¿Cómo no vamos a integrar esto dentro del propio aprendizaje de los verbos, ¿no? Porque precisamente tenemos aquí verbos que ya desde un primer momento, desde un nivel A1, van a necesitar saber la diferencia entre empezar y empieza, ¿no? Es decir, elementos muy pequeñitos, muy específicos, donde ya necesitan trabajar la distinción vocálica.
pero de manera integrada, si queremos hacerlo con el principio del Zoom, ¿no? Donde nos acercamos y lo integramos con la gramática o con el léxico. También le podemos pedir que creen frases, cuentos o poemas con distinciones entre aula y ala, 20 y 20, auto y ato. Fijémonos que utilizo palabras que pueden no parecer tener relación entre sí, pero lo que le estamos pidiendo es que cree un texto auditivo o escrito que tenga que leer oralmente, donde sí tengan sentido esas palabras en ese contexto. Es decir, nunca le voy a pedir cosas a mi estudiante que sean absolutamente aleatorias, extrañas, extravagantes, que se salgan de lo que estamos aprendiendo, porque entonces para el estudiante perdería sentido lo que estamos haciendo. Y fijémonos que además tiene un formato L, ¿no? Esto de, o bota, que se le llama, esto de la irregularidad, ¿no? También para que tenga sentido para el estudiante. Y también podemos usar algunas técnicas logopédicas, como poner la punta de un lápiz en la lengua y hacer que vaya pasando de la I a la U, porque otra cosa que he visto en algunas ocasiones es que se le enseña las vocales a los estudiantes en bajo un orden alfabético, ¿no? A, E, I, O, U. Pero eso es un orden alfabético, eso es un orden aleatorio. El orden fonético sería este, que no es que tenga una antes que otra, sino que el orden fonético depende de la posición de la lengua en el espacio de la boca. Entonces, la I, esto es, digamos, si cortamos, ¿no?, por la mitad una cabeza, cosa que no recomiendo, y vemos cómo se mueve la lengua de un lado para otro. Como veis ahí, la I estaría en la parte más alta y más adelantada. Entonces, si hacemos una I, I, la lengua tiene que estar más cerca de los dientes. En cambio, si hacemos una U, U, como veis, la lengua se va hacia atrás. Esto es importantísimo también para trabajar con la fonética combinatoria, de las que puedo hablaros otro día, para poder ayudar a los estudiantes a hacer más fácil su articulación. Por ejemplo, es más fácil trabajar con risa, con la R y la I, que con ruso, con la R y la U. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo al estudiante que vaya de delante hacia atrás en muy poquito tiempo en ruso. En cambio, si ponemos una I en esa palabra, le estamos ayudando a que vaya hacia adelante la lengua, ¿no? En esa I. Entonces, eso puede ayudarle mucho a la hora de trabajar con la identificación de vocales e incluso integrarlo con la de consonantes. Y ya la última parte sería la de los diptongos, ¿no? ¿Cómo ayudamos a producir diptongos a mi estudiante? Pues precisamente un diptongo al final es una vocal, solo que un poquito más larga, ¿no? En lugar de I sería I, ¿vale? Pero en lugar de empezar y acabar en el mismo sitio, I, ¿vale? No se mueve la lengua, empieza en un sitio y acaba en otro. Entonces, si le decimos I, y ve bajando la lengua, I, pues ahí ya estamos haciéndole ver que en realidad es una vocal un poquito más larga que empieza en un sitio y acaba en otro. Digamos, se desliza en la lengua, ¿vale? Entonces, no dirá IE, sino IE, ¿no? Que sea un deslizamiento de la lengua y no algo totalmente, digamos, en bloque. Gracias, Nadia. Desde aquí lo de la fonética combinatoria es súper interesante. Entonces, son pequeños trucos que nos van a ayudar a desbloquear esos pequeños bloqueos afectivos cuando estamos trabajando con elementos donde el estudiante siente que no se le entiende o que no está entendiendo lo que está diciendo la otra persona. Y la última pregunta en este sentido, y ya con esto ya me voy a la petición desesperada, sería esta que tenemos aquí. Es fundamental imitar hablantes nativos del español para adquirir una buena pronunciación. Y la pregunta tiene una fácil respuesta, ¿no? Que es, bueno, ahí vemos ese típico meme, ¿no?, que se ha hecho muy viral sobre mi nivel de español, me está mirando con un poco de descaro, ¿no?, al mirar
desde el otro lado al hablante nativo como diciendo, bueno, este es mi objetivo hablante nativo. Pero la realidad es que esto es un ideal que se ha construido en el aprendizaje de lenguas y que hablantes nativos hay de todas clases y no tiene por qué ser el objetivo de nadie, ¿no? Y de hecho, claro, diríamos, no es el hablante nativo el ideal al que llegar, pero fijémonos en nuestras audiciones o nuestros modelos de lengua que damos en el aula y si no hay, aparte de muchas variedades para crear una competencia comunicativa mucho más alta en el estudiante para que pueda entender todo tipo de variedades, si está o no la variedad no nativa, ¿no? Si la variedad no nativa está o no. O sea, yo pongo el ejemplo siempre de cómo nos cuesta mucho más entender hablantes nativos de una lengua que hablantes no nativos. Es decir, cuando estamos hablando con personas que comparten también el aprendizaje de la lengua, les entendemos mejor. Y decimos, no, ¿eso es malo? O sea, pregunto, ¿es malo poder entender mejor a unas personas que otras? Para nada. Y es porque compartimos unos esquemas, compartimos un nivel de español o un nivel de lengua, de la lengua que sea, y una capacidad de intercomprensión y de empatía lingüística mucho mayor, ¿no? Decía antes lo de mi nombre, ¿no? De I don't know, ni siquiera me dejo acabar, y mi nombre Aaron y no Aaron, por ejemplo. Y la incapacidad de ponerse en mi lugar fonético, ¿no? La incapacidad muchas veces de entender que si soy hablante no nativo, es probable que lo que yo estoy pronunciando no sea lo que yo estoy pensando, lo que está pronunciando la otra persona no sea lo que yo estoy pensando que está pronunciando. Entonces, esta cuestión está por trabajar mucho más en español, pero deberíamos trabajar también en darle input a nuestro estudiante que no sea solo input nativo y sobre todo en niveles iniciales para que el andamiaje, los escaloncitos que le damos para que llegue a su competencia comunicativa sean mucho más motivadores, ¿no? Para el estudiante, porque puede entender mucho mejor a un hablante no nativo que a un hablante nativo, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a ir llegando mejor a esos escaloncitos de competencia. Bueno, os estáis escuchando el fondo de Nueva York. Y llego entonces a la petición desesperada, que es como mi conclusión de todo esto, ¿no? Todo esto que hemos ido viendo de estas cinco preguntas a mí me llevan a una petición desesperada, y digo desesperada porque la veo en muchos sitios, que es que como docentes pongámonos en los zapatos, pongámonos en los pies o en el lugar perceptivo de nuestro estudiante. ¿Cómo está percibiendo mi estudiante esto que está escuchando? Y eso me lleva a la típica instrucción escucha y repite, que veo muchísimo. Y que sería similar a que cuando estamos aprendiendo a conducir, a mí me dicen, bueno, pues arranca y conduce. Pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que tocar? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Si le decimos escucha y repite y ya está, y pensamos que de esa manera ya va a escuchar todo lo que tiene que escuchar, los matices que quiero que escuche, y lo va a aprender tal cual, y va a repetir, producir y expresar los sonidos de la manera que yo quiero, y tocando la flauta siempre, ¿no? Como el burro que sabía tocar la flauta, pues... hay muchas cuestiones ahí detrás que no van a salir bien. Y de hecho, mismamente Gil Fernández nos dice que esta instrucción sobreestima la capacidad de autocorrección de los estudiantes, ¿no? Porque estás diciendo, no, es que el estudiante va a poder autocorregirse de manera libre si escucha y repite, escucha y repite y escucha y repite. Pues la realidad nos dice que no es así. Sí que es cierto que dicen Hidalgo y Cabedo que su empleo con la entonación se ha visto algo efectiva para interiorizar patrones melódicos, es decir, no es del todo desecharla, pero a lo mejor sí trabajarla primero solo con patrones melódicos, porque se ha visto que puede tener un efecto mayor, y no pensando que solo con esa instrucción ya se va a interiorizar o a aprender.
Pero claro, ¿tiene el mismo efecto con los sonidos, que es normalmente donde más aplicamos ese escucha y repite? Pues no, efectivamente no tiene ese mismo efecto con los sonidos y muchas veces frustra mucho más al estudiante decir escucha y repite y que repita otra cosa como Joey, ¿no? En Friends, que no tiene nada que ver con lo que yo espero que se diga, ni siquiera entiendo lo que estás diciendo, y frustra mucho más que simplemente yendo pasito a pasito, ¿no? Yendo escalonadamente y ayudando y facilitando la producción del estudiante para que vaya creando también su propio acento, que se vaya acomodando sus órganos fonadores al español, etc. Y con esto, nada, muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido un arranque ameno, un arranque distendido y donde podamos, tenemos unos 5 minutillos o 10 minutillos para preguntas ahí por ahí. Y muchísimas gracias por la atención. No sé si hay alguna... Gracias porque veo por el chat. Muy interesante, genial. Veo que habéis participado también. Nadia, ya mi parte. Pero todavía queda jornada. Me dice Silvina si se debería corregir, modelar la pronunciación cada vez que se equivocan mientras están respondiendo una pregunta. Es decir, se les debería permitir que si contestan bien, pero con un error de pronunciación, etc. Sí, esta es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? Si hacer algo al momento o esperar. Bueno, yo creo que como toda respuesta docente va a depender de mi estudiante, pero... yo aquí matizo, es un depende con condiciones. Algunos estudiantes nos van a decir, no, yo quiero que me corrijas en todo momento, y va a ser un poco la expectativa que van a tener, ¿no? Espero que me corrijas cada vez que haga un error, muy bien, Aaron. Muy anglohablante aquí, cada vez que cometa un error. Que habría que ver qué es un error y qué no, y si es un error o es un desliz o es una flauta que ha sonado diferente, pero bueno. Aparte de eso, esto siempre va a generar una disrupción, ¿no? Lo que decíamos antes de yo corto la clase, veo una cosa específica y vuelvo a retomar. Esa disrupción hace muchas veces que el estudiante no vea el sentido y la conexión con lo que está aprendiendo. Es mucho más fácil si yo recojo esos errores, porque además esos errores pueden ser puntuales, no tienen por qué ser habituales. Si yo veo que es un error habitual o un error que influye en el significado de lo que está diciendo o que hace que su fluidez sea muy poco práctica o muy poco operativa, yo tomo nota y veo dónde puedo integrar ese trabajo de la pronunciación también para no herir en ese momento la autoestima del estudiante, porque es probable que sea algo que hace un estudiante o dos, o uno solo, pero si yo pongo el foco en mira cómo lo estás haciendo delante de toda la clase, eso puede generar incluso ese rechazo. Entonces, si yo lo integro en el aula como hoy vamos a practicar esto relacionado con este tema, pero no digo es esta persona la que ha cometido este error, se diluye mucho más y parece como que es una práctica general y que nos va a ayudar en nuestro aprendizaje del español y aumentar nuestra competencia comunicativa. Entonces, en eso yo soy mucho más tajante en decir, vale, pues hay estudiantes que van a esperar esto de nuestra práctica didáctica, pero aún así yo no lo haría, ¿no? No les detendría para corregirles. Bueno, veo que en el chat... Muchas gracias por vuestros comentarios. Genial. Sí, estupendo. Genial, genial. Muchas gracias. Jo, cuánto agradecimiento. Dicen por aquí, hubiera sido divertido ver nuestras caras durante la explicación. Sí, o sea, yo entiendo que cuando he dicho lo de la lengua, ¿no? Posicionarla o cuando notábamos la vibración, espero que lo hayáis probado, ¿no? Ejemplos de... Perfecto. Simular el punto de articulación, una es bilabial, la otra es dentalvolar, no enseñarle cuestiones fonéticas, pero al menos simularlo. O sea, no digamos, o sea, depende del caso, ¿no? Porque hay contextos universitarios
en los que hasta es positivo dar metalenguaje, porque si están estudiando precisamente humanidades, lingüística o esas cuestiones, les va a ayudar incluso para trabajar otras lenguas, ¿no? Pero si no, o sea, si estamos hablando con ingenieros, con cuestiones médicas, o pues a lo mejor no les interesa tanto este metalenguaje, o sí, ¿no? Igual en medicina puede interesarles más, pero depende, ese sí que va a ser un gran depende. Sí, ¿no? Dicen aquí que a veces la disrupción puede distraer más, en cambio si lo integramos en el flujo de la clase, pues tiene más sentido. ¿Algún recurso con información sobre fonética combinatoria? Pues si buscáis cualquier bibliografía que tenga que ver con el método verbotonal aplicado a la enseñanza, vais a encontrar ahí elementos de fonética combinatoria. ¿Vale, Nadia? Ahí, método verbotonal, todo junto. Nos dicen por aquí, de poco sirve machacar la gramática si los estudiantes no hay quien los entienda. ¿Cree el ponente que él o la estudiante en contexto virtual aprende esa fonética de otra forma que en presencial? Lo digo porque no va a haber esos ejercicios de escucha y repite. Quizá en el intercambio con otros estudiantes online puede llegar a interiorizar más la importancia de la fonética. Bueno, en contextos tanto online como presenciales siempre hay herramientas distintas para poder alcanzar esos objetivos. Pero como vamos a encontrar unos estudiantes muy distintos en ese sentido, con aptitudes distintas, con historias lingüísticas diferentes, con imanes perceptivos diferentes, siempre un análisis de necesidades fónicos es importante e interesante, ¿no? Analizar un poco si estoy entendiendo a mi estudiante, ¿por qué no lo estoy entendiendo, qué elementos hace que no sea así, si es la entonación, si es la parte más segmental, digamos los sonidos. Normalmente las vocales son muy importantes en español porque son el núcleo de las sílabas, entonces creo que ese es uno de los elementos que más suele generar problemas y en los que debemos fijarnos más, si estoy entendiendo las vocales de mi estudiante, si son claras o no y por qué no, si los diptongos lo son o no. Entonces yo suelo utilizar lo que se llama un texto fonéticamente equilibrado, que es un texto donde los elementos fonéticos o los sonidos aparecen en la misma frecuencia que aparecen en general en una lengua, ¿no? En este caso en español. Y entonces les grabo con ese texto y entonces puedo analizar cómo aparecen todos esos sonidos, puedo analizar puntualmente, pero luego eso tiene que ser un análisis más continuado, ¿no? ¿Qué materiales podríamos utilizar para enseñar fonética? Bueno, hemos dado algunas claves, no sé si te refieres a materiales manuales o a materiales, digamos, más táctiles, ¿no? Como hemos visto, de una vela, un papel, puede ser un poco de todo, puede ser una combinación, pero mi tesis al final va encaminada a que aprendamos como docentes a integrar esa pronunciación dentro de nuestro programa de curso para que no sea una integración forzada, sino una integración con sentido dentro del paradigma comunicativo en el que estamos trabajando. Dice, un estudiante me dijo que quería articular la consonante interdental fricativa, entendemos C, le dije que pusiera la punta de la lengua entre los dientes y no lo conseguía hacer, aunque ella insistía en que sí lo estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo yo mal? ¿Estaba influyendo en su identidad? No, yo creo que no se estaba haciendo... lo que estaba pasando es que había que tener en cuenta su percepción, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ponernos en los zapatos perceptivos de nuestro estudiante para analizar por qué pensaba que lo estaba haciendo cuando no. Y en ese caso pueden darse muchas cuestiones. Lo del imán perceptivo tiene sentido, tiene este sentido, ¿no? Que muchas veces no oímos lo que llega a nuestro cerebro porque no es capaz nuestro cerebro de tener dos imanes perceptivos. De todas maneras, el tema de la interdental, salvo casos muy específicos donde sí que me he encontrado estudiantes que lo necesitan o que lo piden, normalmente no es algo en lo que le ponga mucho empeño porque la mayoría de hispanohablantes no lo producen, ¿no? Entonces, muchas veces puede influir incluso en esa parte identitaria de eso
sí que podría hablar, ¿no?, otro seminario entero sobre este tema, pero es interesante. Genial, me alegra que haya sido amena. Os voy a dejar con la siguiente ponente, con Mar Galindo, porque ya es la hora, pero voy a ir leyendo las preguntas por el chat y si puedo responder alguna por el chat, pues lo hago para no interrumpir la jornada. Así que nada, muchísimas gracias, estaré por aquí, nos vemos en la parte final, que haremos ese sorteo. Así que nada, un placer, muchas gracias. Cuando quieras, Mar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función de donde estéis. Muchísimas gracias a Barnard College y a la Universidad de Columbia por ofrecernos este espacio para compartir estos talleres de identidad. Gracias a María Eugenia y a Lee, a los directores de los programas de lenguas de la Universidad de Columbia y de Barnard College por esta presentación y es un placer para mí compartir programa en estas circunstancias tan felices para mí que es esta estancia que estoy haciendo aquí y además rodeada de colegas que tanto quiero. Quiero también dar las gracias al profesor Aaron Pérez por la magnífica charla de la cual no tenía ninguna duda de que iba a encantar al público, pero quiero decir que está con neumonía, está enfermo, ayer estuvo en el hospital y ha hecho un esfuerzo por estar hoy con nosotros, así que Aaron, es que no se ha notado nada que estabas malito, has hecho un trabajo maravilloso como siempre y te lo agradezco muchísimo, lo hemos disfrutado mucho. Y nos has hecho ver realmente que un tema que a priori parece tan árido y tan desconectado de la identidad como es la pronunciación, en realidad tiene mucho que ver con quiénes somos nosotros. Voy a compartir mi pantalla, mi presentación, a ver si la podéis ver bien, a ver si en formato presentación no se cortan las diapositivas, ¿se ve bien? Estupendo. Pues como han comentado al principio, estoy aquí gracias a una beca de la Unión Europea. Estoy haciendo un proyecto sobre cuestiones que tienen que ver con diversidad, con inclusión en el aula, que es un tema que me interesa mucho porque desde que comencé mi carrera como profesora, tanto de lingüística en la universidad como de L, las clases tengo la sensación de que cada vez son más diversas y muchas veces los docentes no estamos preparados para, iba a decir enfrentarnos a esa diversidad, pero no es un enfrentamiento, es como para tratar con esa diversidad, para saber dar a cada estudiante, a cada aprendiz aquello que necesita y ser nosotros también capaces de adaptar nuestra aula a todo aquello que nuestros aprendices necesitan. Estuve pensando de qué cosas quería hablar en esta charla, que tuvieran que ver con factores sociales, con identidad, que es un tema que yo he trabajado especialmente desde el punto de vista de género. Pero desde que llegué aquí a Nueva York hace un par de meses ha habido una polémica que me ha interesado mucho en el ámbito de la enseñanza universitaria. Y me gustaría empezar con esta cuestión para introducir el contenido de mi charla, que además veréis que tiene muchas conexiones también con lo que ha comentado Aaron, lo explicaré luego. Hace cosa de un mes así salió una noticia que ha tenido mucha repercusión, que fue el despido de un profesor en la Universidad NYU, un profesor de química orgánica, porque un grupo de estudiantes de su clase se quejó de que las clases eran muy difíciles, de que les costaba mucho aprobar, entonces se quejaron al decano, o sea, los estudiantes no pidieron que despidieran al profesor, simplemente hicieron, varios de ellos se pusieron de acuerdo y mandaron una queja, estuvieron revisando el caso tal y finalmente a este profesor pues... los titulares dicen que lo han despedido, no sé si ha sido despido o que no le han renovado el contrato anual que tenía. Pero la cuestión es que esto ha generado un debate muy interesante sobre cuáles deben ser los estándares de la enseñanza y qué pasa si estás en una clase y no todo el mundo es capaz de llegar a ese nivel que los estudiantes tienen que tener, ¿no? Es decir,
Si en realidad la universidad no es para todo el mundo y realmente si uno es incapaz de seguir la clase de química orgánica no debería estar ahí, o si por el contrario estamos enseñando las asignaturas de una manera que ya no es válida para dar respuesta a toda esa diversidad que hoy en día tenemos en el aula. Entonces era un debate que yo encontraba muy interesante porque además pues todos los reportajes que he estado leyendo sí que presentaban la noticia desde muchos puntos de vista, ¿no? Y hablaban específicamente del impacto que había tenido la pandemia, y de esto después hablará la profesora María Méndez, sobre cómo el cambio a la enseñanza online y todos los condicionantes que ha traído la pandemia han afectado al aprendizaje y la enseñanza de idiomas. Pues hablaban de cómo la pandemia sobre todo ha afectado a cuestiones de salud mental, de los estudiantes, a su capacidad de prestar atención, de concentrarse, e incluso al progreso. Hay muchas estadísticas, ¿no?, de cómo en estos 2-3 años de pandemia ha bajado mucho el nivel de los estudiantes en habilidades como la comprensión lectora, etc. Y por otro lado, todas las estrategias que había llevado a cabo este docente para poder adaptarse a las necesidades de los alumnos. Es decir, había pasado de 3 exámenes a 2 exámenes, de exámenes más de memorización a exámenes más prácticos. Había incluso rebajado un poco el nivel de exigencia. Era una asignatura química orgánica que estaba enmarcada en una carrera de medicina, y particularmente los estudiantes que, digamos, que tenían más dificultades justamente eran de un perfil de los cuales hacen mucha falta médicos, que eran afroamericanos y latinos. Entonces hubo todo un debate sobre diversidad, estándares de enseñanza y tal, que a mí la verdad es que como docente, veo que vosotros también habéis estado siguiendo el tema, me ha interesado. Mi primera reacción fue empatizar con el docente en el sentido de, ostras, no me gustaría que me despidieran de mi trabajo porque los estudiantes dijeran que mis clases son muy difíciles, porque entiendo que de toda la clase siempre hay estudiantes a los que les puede resultar más fácil, más difícil, más complicado por las materias, por lo que sea, ¿no? Entonces me interesó mucho el tema y me interesó especialmente este artículo de esta profesora, que lo que ella explicaba era justamente todos estos desafíos que hay hoy en día en la enseñanza, ¿no? El titular de su artículo de opinión era que los estudiantes no necesitarían haber hecho esa petición, ni la universidad plantearse rescindir el contrato del profesor o echarle, ¿no? Y ella habla sobre toda esta diversidad, los desafíos que hay y cómo quizá la enseñanza durante muchísimo tiempo ha perpetuado un modelo dirigido específicamente a personas de clase media o clase alta, blancos, con un perfil más o menos homogéneo, que la enseñanza de hoy en día, mantenida como tal, no puede dar respuesta ante la diversidad que hay en nuestras clases. Ella ponía unos ejemplos muy buenos. He copiado la cita directamente en inglés. Supongo que, ups, que no hace falta que vaya traduciendo, o podemos traducir directamente, como queráis. Dice: Imagine, for example, a student whose high school offer no advanced chemistry classes, ¿no? El típico estudiante que no, en su etapa de formación no ha tenido estas clases más avanzadas de química, que es la primera persona de su familia que va a la universidad, que además de estudiar tiene que trabajar 20 horas para pagar las facturas, etc. Esa persona a lo mejor tampoco tiene un buen ordenador para trabajar, o ni siquiera tiene wifi en casa, tiene que irse a otro ordenador que encuentre por ahí en una cafetería, en un laboratorio, etc. O incluso directamente trabajar con su teléfono. Y esto en comparación con estudiantes que han podido tener clases avanzadas, ¿no?, de advanced placement, clases de ciencias avanzadas, que no tiene que trabajar para pagar los recibos, que tiene todas las herramientas de aprendizaje que necesita, y cada uno está sentado al lado del otro en la misma clase y sin embargo proceden de dos orígenes y de dos circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Y cómo muchas veces las universidades no somos capaces de atender a esas diferencias, ¿no? Y encima las universidades, los centros de enseñanza en general, son mucho más sensibles
a las solicitudes, los requisitos, las demandas de las familias que tienen más recursos, que son además quienes hacen enormes donaciones a estas instituciones y de las cuales muchas veces las universidades dependen para su funcionamiento, ¿no? Y que muchas veces demandan, pues a mis estudiantes, o sea, mis hijos necesitan esto, lo otro, y que las instituciones suelen adaptarse mucho más a estas demandas que a las de los estudiantes que puedan tener más dificultades. Como digo, es un tema que a partir de este caso me hizo reflexionar mucho en estos contextos. Y me hace preguntarme sobre esta pregunta que para mí estaba en el aire, es sobre la que yo he articulado la charla. Todas nuestras estudiantes, lo pongo en femenino porque son mayoría las mujeres que tenemos en clase, todas nuestras estudiantes tienen las mismas oportunidades en el aula de L. Sabemos intuitivamente que no, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pero me parece muy interesante que vayamos desmenuzando esta pregunta a través de distintos factores. La respuesta está clara, pero muchas veces en qué consisten esas diferencias no están tan claras. Entonces, lo que traigo es la investigación que yo conozco sobre distintas cuestiones que tienen que ver no tanto cómo trazar el perfil de los aprendices, sino cómo cada uno de los factores puede influir en el desarrollo del aula. Entonces, primero voy a hablar de sesgos, que es un tema que me apasiona. Y después hablaré de tres factores específicos que tienen que ver con género, con raza y con clase social. Hablar de sesgos es un tema muy complicado, ¿no? De bias, porque es, nadie quiere reconocer que tiene sesgos, pero todos tenemos sesgos, ¿no? Entonces, cuando yo explico que tenemos sesgos en el aula, que como docentes sesgamos la realidad y la vemos no solo tal como es, sino tal como somos nosotros, y muchas veces de manera inconsciente tratamos a los estudiantes diferentes en función de distintos factores, nadie se quiere reconocer en eso. O sea, si yo digo, por ejemplo, que una de las cosas que voy a explicar es que cuando tú lanzas una pregunta en el aula, a las mujeres cronometradamente se les da menos tiempo para contestar que a los hombres, todo el mundo diría, no, yo en mi clase no lo hago. No, eso en mi clase no pasa. No, si yo a mis estudiantes les doy el mismo tiempo para responder, me da igual si son chicos o son chicas o son chiques, ¿no? Nadie lo hace, pero luego lees los estudios, haces observaciones de clase y eso está ahí inconscientemente, ¿no? Entonces la cuestión de los sesgos es un clásico en educación. No solo en educación, en muchísimos otros ámbitos se estudian los sesgos. Tengo una buena amiga que trabaja en recursos humanos y ella recibe muchísima formación en sesgos de las personas que contratan a otras personas, ¿no? Para poder evitarlos. Y un ejemplo que os quería traer, pues si os resultaba interesante, es los sesgos que tienen los jueces, ¿no? Había un reportaje hace poco de la BBC de los sesgos que tienen los jueces y quería encontrar uno en concreto que tiene que ver, a ver si lo encuentro, con que las sentencias que dictan los jueces son diferentes si es antes de comer o después de comer. Si en un juicio el juez para, hace un descanso y come algo, si la sentencia la juzga después, hay muchas más posibilidades de que esa sentencia no sea condenatoria que si la sentencia la tiene que dictar antes de parar y antes de comer. Que vosotros diréis, no es posible que esto pueda pasar. ¿Cómo un juez o una jueza va a dictar una sentencia de manera diferente en función de si ha parado a comer o no ha parado a comer? Pues sí. Ahí lo tenéis, un estudio de 2011 realizado en la Escuela de Negocios de Columbia por el profesor Jonathan Levi mostró que los jueces se inclinan más a conceder libertad condicional después de una pausa para comer, pero no tanto cuando el día se alarga. Estudiaron 1.100 decisiones sobre libertad condicional emitidas por 8 jueces en Israel en un periodo de 10 meses. El 65% de los casos en los que los jueces habían comido un snack o habían tenido un descanso para comer, en el juicio se dictaron la libertad condicional, pero a medida que el día avanzaba, la tasa de fallos favorables a la condicional bajó gradualmente, a veces hasta cero, y volvía a regresar al 65% después de otro descanso en el que los jueces pudieran parar para comer.
no me digáis que no es este un temazo y que uno no querría verse envuelto en esta situación de decir, espero que el juez haya comido hace poco para enfrentarme al juicio, ¿no? Bueno, pues nos pasa lo mismo en el ámbito de la educación. Tenemos muchísimos sesgos que llevamos al aula de manera inconsciente y para mí es un tema muy interesante, como digo, muy poco conocido en el ámbito de la educación si uno no está interesado en ese tema, porque en general no se habla tanto. También porque es muy difícil de reconocer y yo he de confesar que me he reconocido en muchos de estos sesgos, por lo cual trabajar sobre este tema me ha ayudado mucho a revisar mis propias actuaciones en el aula. Cuando hablo de sesgos, me refiero a que en nuestras clases de L sabemos, por lo que dice la investigación, que no damos a todo el mundo las mismas oportunidades para hablar en el aula, ni siquiera cuando estamos pidiendo voluntarios o voluntarias que salgan a la pizarra o se levanten a hablar o hagan las tareas, que la gestión del turno de palabra es diferente en función de las clases sociales de los estudiantes, el género, etc. Como os decía antes, el tiempo para responder las preguntas, sabemos, porque esto se ha visto muchas veces, que los hombres reciben más tiempo para responder las preguntas que las mujeres, porque cuando el docente lanza una pregunta y se la lanza a una mujer, si la mujer no responde inmediatamente, el docente cambia el turno o la responde porque asume que la mujer no sabe la respuesta. Mientras que si la pregunta la tiene que contestar un chico, hay más tiempo de espera porque se sabe que si, o sea, se asume que si no responde inmediatamente es porque está pensando la respuesta, ¿no? Pues este tipo de sesgos ocurren en nuestras clases. El feedback para las tareas orales o las tareas escritas sabemos que es diferente en función de los factores sociales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los hombres reciben un mejor feedback, mucho más constructivo que del que suelen recibir las mujeres, que reciben un feedback más general o más centrado en la forma. La representación que hay en los materiales, y esto es algo que se ha dicho muchas veces y es algo muy conocido además en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué personas salen siempre en los libros de texto? ¿Por qué, por ejemplo, las personas blancas están súper representados y personas que pertenecen a otros grupos sociales no aparecen tanto en los materiales? Por ejemplo, las pruebas de evaluación. Existen sesgos de género en el sentido de, por ejemplo, exámenes tipo test que a nosotros nos parecen que pueden ser pruebas muy objetivas, pues sabemos por la investigación que hombres y mujeres no hacen igual los exámenes tipo test y que, por ejemplo, ellos arriesgan más que ellas a la hora de responder preguntas si están inseguros y tal, y en general pueden sacar mejores notas ellos simplemente por el tipo de formato del test, ¿no? O sea, tenemos muchos. Voy a hablar también de sesgos en evaluación, del profesorado, del alumnado, porque tengo ejemplos concretos. Pero otras cuestiones que yo he trabajado e investigado es incluso sesgos en cartas de recomendación. Las cartas de recomendación que a veces nos piden nuestros estudiantes para solicitar becas, etcétera. Las cartas para chicos son el doble de largas que las cartas que se suelen hacer a las chicas. Son también más específicas y las mujeres reciben cartas más generales. En fin, hay muchísimas cuestiones que están relacionadas y, como decía, quería ir paso por paso viendo las necesidades o las características específicas. Entonces, quiero empezar hablando de género y particularmente, disculpadme que utilice esta terminología tan binaria de hombres y mujeres, porque en cuestiones que tengan que ver con género fluido, género no binario, todavía no contamos con tanta investigación que atienda a estas cuestiones. Pero lo que sí sabemos es que, como he comentado, tenemos muchísimos sesgos de género en el aula. Aquí os he puesto esta imagen que resume muchísimos de ellos. Que, por ejemplo, en el aula se pregunta mucho más preguntas a chicos que a chicas. Otra cosa que sucede, por ejemplo, en el aula, que si uno le gasta bromas a los estudiantes, ¿no?, como para relajar la tensión y tal, lo más habitual es que las bromas se las gastemos a ellos y no se las gastemos a ellas por el temor de señalarlas de señalarlas porque nos parece que tenemos menos confianza, pues eso, se sacan más voluntarios a chicos que a chicas, se les riñe más a ellos que a ellas ante el mismo comportamiento, cómo se representan en los materiales, en las tareas, en los tipos de texto, es algo que es diferente.
Y en general ellos reciben el feedback más positivo que nosotras, ¿no? De, ah, pues muy bien hecho, qué buena respuesta, tal. Sí. Habría que ver por qué es cada una de estas cuestiones. Por ejemplo, sabemos por los estudios de motivación, y en ese sentido la profesora María Méndez es la mayor especialista que yo conozco, que por ejemplo los chicos se desmotivan mucho más en el aula que las chicas. Por lo tanto, el hecho de que en el aula se dé más espacio a los hombres, se les haga más preguntas y se les dé mejor feedback, es posible que sea una estrategia inconsciente para que no se desmotiven. Pero claro, no lo sabemos exactamente porque, como sabemos, la enseñanza es una cuestión totalmente contextual y cada aula es un mundo. Es decir, todas estas cuestiones que yo estoy aquí señalando, que sabemos que ocurren, no estoy diciendo que respondan todas a un patrón de sesgo de género. Es decir, puede haber razones detrás de cada uno de estos comportamientos, ¿no? Pero tenemos que saber por qué lo hacemos y ser conscientes de ello. En evaluación hay un sesgo muy conocido que me gusta hablar de ello porque la gente muchas veces no, cuando corregimos exámenes no nos parece que podamos tener sesgos porque tú realmente piensas que estás corrigiendo una tarea, no estás corrigiendo a una persona. Pero hay muchos estudios sobre que existen sesgos en evaluación y siempre cito este estudio porque es más o menos reciente y porque se procede de un trabajo que se hizo en la Universidad de Estocolmo y por lo menos en Europa tenemos súper idealizada la educación de los países del norte de Europa diciendo que, bueno, que los estándares en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, que es la mejor educación posible y siempre se pone como modelo y tenemos que parecernos a Dinamarca, etcétera. Bueno, pues en esa docencia modélica, un estudio súper interesante que se hizo en la Universidad de Estocolmo, ya os digo, es desde hace apenas 4 años, vieron que cuando los exámenes se hicieron totalmente anónimos, a quienes les subieron las notas fue a las mujeres. Y esto en clases impartidas por profesores hombres y mujeres, o sea, no penséis que es un sesgo específico de hombres hacia las mujeres. Era más acusado de los profesores hacia las alumnas. Pero ocurre por parte de dos tipos de los dos tipos de evaluadores, ¿no? Y la verdad es que da que pensar, ¿no? Que ante la misma tarea, en función de si el nombre es masculino o femenino, podamos evaluar de una manera diferente y no centrarnos tanto en la tarea, sino que la tarea nos parece mejor o peor según quién la firma. Esto es bastante fuerte, esto es un sesgo que pasa a menudo en educación. Y se conoce como el efecto John-Jennifer gracias a un estudio, no sé si lo conocéis, que se hizo en la Universidad de Yale hace unos 10 años y lo que hicieron fue exactamente el mismo currículum, ponerle nombre de chico y nombre de chica, pero exactamente el mismo currículum, y mandarlo a otros departamentos de universidades muy prestigiosas en Estados Unidos. Entonces lo mandaban como para que los departamentos receptores, que eran departamentos de ciencias, evaluaran a la persona candidata y explicaran cuántas posibilidades habría de que a esta persona con ese currículum la contrataran, cuánto deberían pagarle por ese trabajo y cuántas horas estarían dispuestos a pasar con esta persona en el laboratorio enseñándole a, pues, cómo funcionaba, etcétera, porque buscaban a alguien para trabajar en un laboratorio. Entonces, esto se mandó a, como digo, a departamentos de distintas universidades para que grupos de hombres y mujeres evaluaran tanto el currículum de John, por un lado, como el currículum de Jennifer, por otro, que eran exactamente el mismo currículum. Y el resultado, pues ya, supongo que no nos sorprende, ¿no? Jennifer fue significativamente peor valorada que John en los tres aspectos, o sea, posibilidad de contratar, cuánto dinero y cuántas horas, y también fue merecedora, ¿no?, de una remuneración más baja. Jennifer era menos competente, menos contratable, y el responsable estaba dispuesto a dedicarle menos tiempo para enseñarle, ¿no? En el aspecto relativo al salario, estaban dispuestos a pagarle unos $26.500 a Jennifer, y a John le habrían pagado pues unos $30.000, ¿no? Imaginaos, ¿no? La mayor contratabilidad de John se debe simplemente a que era percibido como más competente que Jennifer y era exactamente el mismo currículum, ¿no? Y el sexo de los
De los evaluadores igual, sí. Sofía pone el caso de las audiciones de música. Efectivamente, es algo que ahora se hace para evitar justamente este sesgo. Es muy buen ejemplo, porque para contratar a gente en orquestas también pasaba, ¿no? Que la gente tenía que tocar el instrumento que fuera y mayoritariamente contrataban a hombres y no a mujeres hasta que hicieron las audiciones ciegas y entonces había que tocar detrás de un telón y normalmente ponían unas alfombras para que no se oyera caminar esa persona y no se pudiera adivinar quizá si andaba con tacones, etcétera, ¿no? Pues eso, esto pasa en nuestras aulas también, ¿no? El mismo trabajo, en función de quién lo escriba, se juzga de una manera o se juzga de otra. La verdad es que es doloroso hablar de esto, ¿eh? siendo una mujer. Sé que la jornada está centrada en nuestros aprendices y en esos factores sociales y en ese perfil, pero quiero traeros también un ejemplo de que este sesgo de género no solamente ocurre de las personas que evalúan hacia las evaluadas, sino también al contrario, en el sentido de que nuestros estudiantes también nos evalúan diferente a nosotros según el género del docente, ¿no? Y tenemos muchos estudios que miran exactamente los adjetivos que se dan a hombres y a mujeres, a profesores y a profesoras, ¿no? Curiosamente, si miramos la estadística de quién recibe el adjetivo bossy, ¿no? De ser mandón o mandona en las estadísticas de las evaluaciones, pues normalmente eso ocurre con las mujeres. En las evaluaciones de las mujeres no suele aparecer la palabra brillante o genial, como si aparece en las evaluaciones hacia los profesores. Y eso también es un sesgo que es muy importante en educación porque la contratación de muchos docentes, una de las cosas que miran son las evaluaciones por parte del alumnado, ¿no? Pero existe este sesgo. En España un grupo de mujeres que se llama Mujeres Conciencia también hablaban de estos estudios. Dice, los resultados econométricos muestran que las mujeres reciben sistemáticamente una evaluación de la docencia inferior a la de sus colegas varones, a pesar de que ni las notas actuales ni las futuras de los estudiantes dependen de si quien les impartió la clase fue hombre o mujer. En media, todos los estudiantes tienen este sesgo, pero las bajas evaluaciones de las mujeres provienen principalmente de estudiantes varones, quienes evalúan a sus profesoras 21% de desviación estándar menor que a sus profesores, mientras que las estudiantes califican a las profesoras alrededor de un 8% menos que a los profesores. Los resultados dependen mucho de la edad, del docente y de las asignaturas. Las mujeres, cuanto más jóvenes, más penalizadas. Y una cosa súper interesante, que es que incluso en preguntas que tienen que ver con el uso del campus virtual, que no depende de si quien te da la asignatura es profesor o profesora, si la asignatura la imparte una mujer, la gente puntúa el uso del campus virtual peor o el funcionamiento del campus virtual peor que si quien imparte el curso es un hombre. O sea, hasta ahí llegan los sesgos. Para mí esto es una cosa que deberíamos ser más conscientes, ¿no? de que esto existe. Ya he comentado que incluso en cartas de recomendación también los docentes reproducimos estos sesgos. Bueno, vamos a hablar de más factores, de cuestiones que tienen que ver con raza, con etnicidad, etc. Aquí, por supuesto, en Estados Unidos esta conversación está a la orden del día y vosotros estáis seguro que los que trabajáis en este país mucho más familiarizados que yo con esto, pero creo que es un temazo del que también podemos reflexionar y conocer los estudios que se están haciendo. Siempre se habla en el ámbito de la enseñanza de lenguas de las cuestiones de racismo que tienen que ver con los docentes y su cuando se piensan si son nativos o no nativos, que además es una cuestión que con el profesor Aaron Pérez he hablado mucho porque tiene que ver con el uso de la pronunciación y qué variedades se privilegian, etcétera, ¿no? Y en el ámbito de inglés, pues ya veis que en el caso de los docentes, pues quién es un buen docente de inglés y quién es un mal docente de inglés, pues muchas veces no depende ni siquiera de ser hablante nativo, que es el gran sesgo de la enseñanza, sino a ver de dónde eres y cuál es el color de tu piel, ¿no? Y aquí tenía incluso de esta página web de enseñanza de inglés, What is a native English speaker? Dice, alguien que habla inglés como primera lengua y es ciudadano de uno de estos países, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Si eres nativo de inglés pero eres de otro país, pues bueno, vale, pero igual no se te considera tanto un hablante nativo. Sorry, pone ahí, ¿no? Lo siento. Algunas personas nos quejamos a esta página web y entonces han actualizado un poco la información diciendo, bueno, sí,
que sois hablantes nativos, pero igual tenéis más dificultades para ser contratados, os vamos a dar algunos recursos que podéis utilizar, etcétera, ¿no? Esto pasa, como digo, en el profesorado, no solo en la enseñanza del inglés, obviamente, también en el profesorado de español pasa muchas veces con las variedades y de los profesores, de su origen, del país de procedencia de los docentes. Y con nuestro alumnado la cuestión es que podamos reproducir muchas veces estos, lo que se conoce como microrracismos, ¿no? Tratar a nuestros estudiantes de manera diferente en función de factores que tienen que ver con la raza, pero muchas veces, podríamos discutir si llamarlo microrracismos o no, pero muchas veces podríamos decir que no son micro sino macro, ¿no? Pero con nuestras mejores intenciones estamos haciendo comentarios de tipo racista. Siempre que doy charlas y cursos de lenguaje inclusivo, digo que una pregunta que no debemos hacer a la gente en general es ¿de dónde eres? ¿Where are you from? Porque, por ejemplo, mucha gente que tiene rasgos asiáticos, también ocurre en España, muchísima gente lo que le pregunta es ¡ay, tú de dónde eres! Pues mira, soy de Madrid. No, pero ¿de dónde eres de verdad? No, es que, o sea, de verdad soy de Madrid, he nacido en Madrid. No, pero ya sabes a qué me refiero, ¿no? Ese tipo de cuestiones. En el ámbito de la enseñanza del español, por ejemplo, un racismo que ha denunciado muchas veces compañeros que enseñan español en África es que las variedades del español africanas, especialmente de Guinea Ecuatorial, no aparecen representadas en los materiales, no aparecen hablantes nativos. Muchas veces, y esto lo sabemos en la profesión, hemos tenido un españacentrismo y dentro de España incluso una sobrerepresentación de la variedad más central y no la variedad más del sur. Más recientemente los materiales, por lo menos los publicados en España, sí que incorporan distintas variedades de América, pero todavía muchísimas de esas variedades no aparecen, especialmente si son no nativas. O sea, sí, especialmente si son no nativas no aparecen, ¿no? Y no se habla de que el español, por ejemplo, se habla en otros países que no están en América o en Europa, ¿no? Ponía el ejemplo de África. Y esto es también, pues eso, cuestiones de racismo, de colonialismo, etcétera. En el ámbito de la enseñanza de lenguas, grandísimos especialistas en esta cuestión son Nelson Flores y Jonathan Rosa, uno de la Universidad de Stanford, otro de Pensilvania, que han trabajado mucho en las cuestiones de lengua, de raza, etc. Y la profesora Ulluania, que además hubo una polémica en la que ella se vio inmersa hace un par de meses, cuando murió la reina de Inglaterra, y entonces ella en su cuenta de Twitter pues denunció todas las cuestiones de racismo, de imperialismo, de colonialismo que tenían que ver con Reino Unido, y la reacción de la universidad en la que ella trabaja, que fue desvincularse absolutamente de esas afirmaciones, diciendo que, bueno, que estaban amparadas por la libertad de expresión, pero que ellos como institución pues que no podían alinearse con esa postura, ¿no? Y por supuesto los estudiantes, hubo un movimiento muy fuerte de decir, pero ¿cómo que? O sea, en una universidad en la que tenéis estudiantes afroamericanos que evidentemente en su historia familiar han sufrido cuestiones que de esclavismo, de imperialismo, colonialismo, etcétera. Eso. ¿Cómo la propia universidad se desvincula de señalar esta injusticia histórica, ¿no? Y que estaba como máxima representación era la reina, ¿no? de Inglaterra? Pues todos estos debates que tienen que ver con cuestiones raciales están muy vivos. En el ámbito de la enseñanza de L, os traigo un par de estudios bastante recientes. Este primero, ahí lo veis, es de 2021, es de este profesor de Germán Zárate Sández sobre estudiantes negros que tienen sus clases, y lo que él se dio cuenta es de que en las clases en general de que empezaban en el instituto, el número de personas negras y afroamericanas que se matriculaban en las clases era muy grande, pero conforme se iban avanzando en los cursos había cada vez menos, que era una tendencia que se sabía en las clases de idiomas, ¿no? Y quería ver exactamente qué pasaba en sus clases y qué podía hacer él para no perder este flujo de estudiantes que también tienen que ser competentes en lenguas.
Y lo que contaba era que evidentemente no hay una solución para cada caso, que cada clase es distinta y que tampoco podemos generalizar, ¿no?, las cuestiones de raza, que lo que le pasa a uno les pasa a todos, pero sí que hay muchos factores que aparecían en muchos estudios y que tenían que ver con cuestiones de diversidad, de clase, que es lo que comentaré al final, e incluso de autopercepción. Lo que sabemos, por ejemplo, de los estudios de motivación, y vuelvo a hacer enlace con la charla que nos va a dar la profesora María Méndez, es que los docentes, las docentes, asumimos en general que los estudiantes negros, que los estudiantes afroamericanos están menos motivados porque su manera de interactuar en el aula es diferente a la del resto de estudiantes, y véase especialmente el modelo de los blancos, ¿no? Y como quizá desde nuestro punto de vista tiene una participación, una actuación en el aula más, podríamos decir, pasiva, enseguida asumimos que es una falta de motivación y dejamos de prestar atención a esos alumnos porque, total, no están interesados, no están motivados, etc., ¿no? Y eso retroalimenta la autopercepción de que ellos no son buenos para las lenguas, de que esto no es útil para ellos, etc., ¿no? Pero contamos con estudios que indican que este prejuicio empieza en los docentes porque asumimos que no están motivados porque su manera de mostrar la motivación no es igual que la del resto de estudiantes. Y contaba la cita del artículo: Black and African American students begin Spanish education at high rates, but are less likely to advance to courses beyond second year Spanish and more likely to obtain lower final grades than other groups. O sea, empiezan todos, pero conforme vamos ascendiendo de nivel, se van descolgando los estudiantes. These findings are consistent with literature showing similar patterns of participation and achievement among Black students in language learning across secondary and higher education. Es un patrón que se repite, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para que participen menos, para que tengamos menos estudiantes en estas clases, ¿no? Como digo, las razones son complejas, hay muchos factores, pero que están vinculados a una historia de exclusión, a la autopercepción de que no son buenos estudiantes de idiomas, a que el currículum no los representa, no los incluye, no tiene en cuenta sus circunstancias. Y esto podemos incluso vincularlo con lo que comentaba el profesor Aarón Pérez sobre la pronunciación. La pronunciación de los estudiantes afroamericanos ha sido una cosa que se ha discutido muchísimo, sobre si era buen inglés, mal inglés, etcétera, y sobre eso se construye mucha ideología lingüística que después se lleva al aula de lenguas. Estoy leyendo los comentarios ahora, ¿no? De, pues eso. Los Estados Unidos está sobrevalorando el acento británico en publicidad, en los presentadores de televisión. Carlos dice: estoy de acuerdo, sin embargo, muchos de los estudiantes negros muchas veces tienen muy buena pronunciación, por supuesto, ¿no? Y entonces lo que tendríamos que hacer sería reforzar eso, ¿no? Hacerlo más explícito para que se motiven, para que no se descuelguen de las clases. Muy importante también lo que indica María Eugenia, es que los propios estudiantes tienen que verse reflejados en el profesorado. Si todos los profesores son blancos y no hay profesorado afroamericano, es difícil que ellos identifiquen que eso va con ellos, que tiene que ver con su identidad, ¿no? Que es que ellos puedan proyectarse como hablantes de español en ese sentido. Otra cuestión muy interesante, como había anunciado antes, es que tiene que ver con las microagresiones. Y he encontrado este estudio también recentísimo, o sea, recentísimo es que está publicado el 1 de noviembre, o sea, hace 4 días, en el aula de español, que tiene que ver con estas microagresiones, no tanto centrado en el caso de los estudiantes afroamericanos, sino con los latines de origen hispánico, etc. En esa clasificación, además, incluso podríamos establecer otra discusión que nos llevaría a otro taller, porque esta etiqueta se está utilizando para realidades muy diferentes, y el otro día comentaba con unas estudiantes de doctorado que bajo esa etiqueta incluso se mete muchas veces a los españoles, como yo, y que incluso cuando para aplicar a trabajos que buscan este perfil, por lo que sea, incluso muchos españoles que estaban metidos en esa etiqueta por una cuestión racista, en el sentido de que no hay esa distinción a ojos de los empleadores,
es un caso como de doble colonialismo, ¿no? Yo, por ejemplo, ejemplos de microracismos o microagresiones es cada vez que tengo que escribir mi nombre, y esto vuelve a lo que comentaba Aaron al principio, ¿no? Toda la identidad que hay ese nombre. ¿Por qué nadie puede entender en este país que yo tengo dos apellidos? ¿Por qué nadie puede entender que María del Mar es un nombre solo y que del Mar no es un apellido y no es un middle name? ¿Por qué María del Mar Galindo Merino en muchísimos documentos oficiales aparece como María Merino, que no es ni siquiera como yo me llamo a mí misma, que soy Mar Galindo, ¿no? Y como la gente cuando lee mi nombre, ¿cómo te llamas, María del Mar? Ah, hola, María. O sea, no he dicho María, he dicho María del Mar. ¿Por qué me estás negando esa identidad, ¿no? Y es una cosa que me sorprende mucho. De Estados Unidos, siendo un país con tanto vínculo, tanta densidad de población y tanta fuerza de personas de Hispanoamérica, ¿cómo es posible que esto no esté ya más interiorizado? ¿Cómo es posible que no se asuma que hay gente que puede tener dos apellidos, ¿no? Incluso aunque no estén unidos por un guión. Es una cosa a la que me tengo que enfrentar constantemente y que en mi cabeza no entra, ¿no? Que con tanta diversidad que hay, esto todavía que es una cosa básica, o sea, esto es el principio, como ha comentado Aarón, esto no lo tengamos ya solucionado, ¿no? Sí, veo que eso, ay, me alegro de que vosotros también lo veáis, y lo de las tildes, ¿verdad? Silvina, la ñ, etcétera, claro, exacto, lo de la ñ, en fin, otra batalla, ¿no? Pues eso, pues este estudio estaba centrado en este tipo de estudiantes, explicando qué tipo de microagresiones, ¿no? Y podríamos discutir entonces qué son microagresiones o micro racismos, ¿no? Empezando con pronunciar mal los nombres propios, que es justo por donde empezaba el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres afroamericanas, una agresión constante para ellas son los comentarios sobre el pelo. La gente que te toca el pelo sin el consentimiento, ¿no? De decir, ¿por qué la gente se siente legitimada a tocarle el pelo a otra persona, ¿no? Eso es una experiencia vivida, ¿no? Una cosa que hacemos en nuestras aulas, cuando tenemos esa diversidad de estudiantes, dar por sentado que un estudiante representa a su cultura y a su país y preguntarle directamente, oye, fulanito, tú que eres de la República Dominicana, ¿esto cómo es en tu país? No son embajadores, o sea, esto también es dar por sentado que toda la cultura de un país es igual sin implicar la diversidad. O sea, a mí no me pueden preguntar, ¿y esto cómo se hace en España? Porque en España esto mismo se puede hacer de 50 maneras diferentes, ¿no? Este es uno de los ejemplos que podemos dar. Dar por sentado el conocimiento de algunas cosas, ¿no? Dar por sentado, pues, que todos conocen determinada circunstancia o determinada fiesta o determinados patrones de funcionamiento del país, o por ejemplo que todos celebran las mismas fiestas, ese tipo de cosas, ¿no? A asumir que los latines hablan español y si no lo hablan deberían hablarlo, ¿no? Y esto es una cuestión que los hablantes de herencia han sufrido mucho. O sea, ahí el factor emocional identitario es central a la experiencia, ¿no? De las expectativas de la gente de pensar, ¿no? De que tú tienes que hablar efectivamente, ¿no? Todos estos estereotipos, como comentáis, es el desconocimiento del otro, un mal manejo de la otredad, un etnocentrismo, ¿no? Por nuestra parte, que muchas veces, yo hablo por mí misma, ¿no? Con nuestras mejores intenciones de querer integrar a los estudiantes. Ay, mira, tengo un estudiante de Guatemala, pues cuéntanos, ¿en Guatemala esto cómo se hace? Pues no, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hace tu familia? Lo que sea, ¿no? Pero no, esto, en fin, no somos embajadores, no es la ONU, no es Eurovisión en España, eso, ¿no? Como comenta Nadia, ni siquiera a veces ha nacido en el país de origen de sus padres. Aníbal dice, lo de tocarle el pelo, pues deberías tocarle a ellos la nariz automáticamente y decirles que en tu cultura se hace así, pero que a ti no te toquen las narices. En fin, esto las mujeres es una experiencia muy, muy común. Pues todos estos sesgos que tenemos, ¿no? Ahora voy a la cuestión más específica del artículo que os decía y ya terminamos hablando de clase social. Hablando de estos sesgos, por ejemplo, había el otro día un artículo en el New York Times hablando de los sesgos hacia los estudiantes asiáticos o asiático-americanos y el titular decía, hay un sesgo hacia los estudiantes de origen asiático, pero no es lo que tú piensas. Y entonces hablaban de que el sesgo era positivo, que incluso estudiantes de origen asiático que sacaban malas notas
los profesores los percibían como buenos estudiantes y entonces los recomendaban a programas avanzados, a que pidieran becas, etcétera, y que ese efecto de que el profesor confía en ti, de que te dice que lo vas a hacer bien, hacía que al final se convirtieran en buenos estudiantes, que realmente terminaban sacando buenas notas, accediendo a buenos cursos, a buenos puestos, simplemente porque alguien había confiado en ellos, ¿no? El efecto tan claro que podría tener con cualquier tipo de estudiante, ¿no? De trátalos como si fueran capaces de hacerlo, ¿no? Y no dar por sentado esos comentarios de, ah, bueno, tú, no sé. En fin, no quiero tampoco reproducir muchas de las microagresiones por no reproducir estos discursos de odio que a veces aparecen, ¿no? En el artículo que os comentaba se hacía eco de una clasificación de Nadal que identificaba 45 microagresiones diferentes que había categorizada en 6 clases, ¿no? Asunción de inferioridad, ciudadanía de segunda clase, asunción de criminalidad, ¿no? Pues las preguntas, los comentarios sobre papeles, inmigración, ilegalidad, etcétera. Microinvalidaciones, de pensar que la gente no es capaz o no puede hacer una cosa o la otra por su raza, por ejemplo. Exotización, asunción de similitud, microagresiones contextuales en el trabajo o la escuela, ¿no? El típico comentario con las mejores intenciones respecto a lo de la asunción de similitud. Yo en mis clases, yo no soy racista, para mí sois todos iguales, yo no veo si sois blancos, si sois negros, si sois asiáticos, para mí sois todos iguales. Eso es un microracismo, porque estás negando a la gente su experiencia racializada, o sea, no puedes decir que para ti son todos iguales, porque no somos iguales, nuestras experiencias vitales no son iguales, no nos trata igual la realidad. Entonces, esto que a veces podemos decir con nuestras mejores intenciones no es verdad y estamos invalidando las vivencias de los estudiantes, ¿no? O esa exotización, como comentaba, ¿no? Pues la estadística dice que Black participants, estudiantes afroamericanos, reciben son los que más microagresiones reciben, seguido de los latinos, hispanos y después los asiáticos. Y en función de dentro del perfil a etiqueta tan grande, en función del origen, también las microagresiones son diferentes, ¿no? La exotización, por un lado, la asunción de similitud, ¿no? De aquí. O sea, sois todos iguales, todos sois hispanos, que es lo que decía que a nosotros de España nos metían en el mismo grupo, ¿no? Cuando nuestra experiencia y nuestras vivencias son diferentes. Y que son los negros quienes sufren esas asunciones de inferioridad, ¿no? Por ejemplo, como persona inmigrante en este país que soy, he tenido que rellenar, pues no sé, 50 formularios de datos específicos, y cuando me preguntan el apartado sobre raza, siempre hay una casilla que pone latino, latinex, hispánico, lo que sea, ¿no? Pero yo no me siento representada ahí, creo que no es justo. Entonces yo esto se lo cuento siempre a mis estudiantes para que veamos cómo la raza es una cosa percibida o construida, además de una realidad material. Siempre les digo que yo siempre marco la casilla donde pone other y que escribo a mano que mi raza es Mediterranean, porque con Mediterranean es una etiqueta con la que yo me identifico absolutamente y yo me defino a mí misma como mediterránea. Yo no me siento representada por la etiqueta de latina, porque no solo porque por mí, sino por respeto a ellas, porque mi realidad no es la realidad de ellas, mis vivencias no son las vivencias de ellas. Quizá en esta cultura se me perciba como latina, pero yo me percibo como mediterránea y quiero hacer valer eso, así que no pierdo la oportunidad de escribirlo en todos los formularios. María Eugenia, sí, gracias por la aclaración. No es una raza, efectivamente. Lo único es que aparece en todos los estudios que tienen que ver con agresiones raciales, ¿no? Por eso lo de raza, etnicidad, etc. Sí. Esto, además, daría como para otro seminario, pero simplemente quería traeros estos estudios porque tratan de estas cuestiones que tienen que ver con la construcción de la identidad y de cómo los orígenes de nuestros estudiantes, que además estos, especialmente las clases de hablantes de herencia, los vemos, ¿no? Que no son todos iguales y que cada uno tiene sus vivencias y que en general, en función del grupo, están sujetos a distintos tipos de microagresiones, ¿no? Diferencias en el trato que han recibido los de origen dominicano, puertorriquense, mexicanos, colombianos,
ecuatorianos, hondureños, peruanos, ¿sí? Y cómo en estos grupos las mujeres tenían una experiencia diferente, recibían más agresiones o microagresiones, cuestiones que tienen que ver con ser considerado nativo o no nativo, de primera clase, de segunda clase, especialmente los puertorriqueños, todas las asunciones que se hacían en función de la edad y cómo en las estadísticas, el 40% ellos reconocían haber sentido estas discriminaciones, estas microagresiones o alguien de su entorno. Me gusta mucho toda esta discusión que estamos teniendo sobre si es género, si es construido, qué incluye. O sea, es un tema súper, súper complejo del cual yo os puedo decir que no soy experta, pero me interesa como persona que puede estar perpetuando microagresiones y microinvalidaciones con las mejores intenciones, ¿no? Esto es súper importante y con esto ya termino esta parte, porque tiene un efecto, estas microagresiones, muy grande en el bienestar psicológico, en ansiedad, en depresión, cosas que suceden con nuestros estudiantes, que tienen un efecto absolutamente negativo en las personas que tenemos en el aula, y es nuestra responsabilidad que el aula se convierta en un espacio seguro para todo el mundo y que evite, en la medida de lo posible, estas microagresiones a nuestros estudiantes. Y con esto quiero llegar a la última parte de la charla, el último tema que quería tocar, que es el de clase social. Y si la cuestión de la raza es compleja, ya las cuestiones de clase no os quiero ni decir. Únicamente la definición de la clase es un término muy complejo, pero es una cuestión que está en la realidad, en los medios. Por ahí empezaba, como os decía, toda la cuestión del despido del profesor Deng Weiyu, que a mí me había interesado tanto por ver qué estaba pasando en esa clase, ¿no? Y os traigo un ejemplo que me parecía muy interesante para... acabo de tener un problema en la pantalla y me ha desaparecido. Aaron, ¿te sale a ti? Fíjate que quería volver hacia atrás. Quería volver. Esta imagen de cuando nació la princesa Charlotte, ¿se me escucha bien? Y los comentarios de... perdonad que no sé si me habéis un poco girada, pero he tenido un problema con mi ordenador y tengo que estar viéndome en otro ordenador. Esta noticia del Daily Mirror de fijaos la princesa Charlotte, que tiene 2 años y ya habla 2 idiomas. Es como, ¡buah, qué impresionante es!, ¿no? Y el comentario era, claro, bueno, igual si fuera hijo de algún inmigrante, pues no nos parecería tan impresionante, ¿no? Y la cuestión es, cuando pensamos en clase social y uno piensa, ¿a qué clase social pertenece? No sé vosotros con cuál os identificáis o qué responderíais de qué clase social sois. No sé si la gente está escribiendo. No sé con qué clase social os identificáis en general. Pero el otro día salió una estadística en España de que la mayoría de la gente se identifica con clase media. ¿Y cuáles eran las definiciones según los parámetros de qué es clase media? Y que no es, ¿no? Y como la mayoría de personas que somos de clase trabajadora, es decir, que sin los ingresos de nuestro trabajo no podríamos vivir, pensamos que somos de clase media, ¿no? Es una cosa muy interesante. Como digo, la clase es un tema súper complejo que puede estar relacionado con temas de nuestra propia educación, de la educación que tienen nuestros padres, que sabemos que es un indicador muy grande de la clase social de las personas, o sea, de quién eres hijo, decanta o influye muchísimo en tu vida, a veces más de que la propia educación que uno tiene, ¿no? El nivel de ingresos es algo que pensamos automáticamente que puede ver con la clase social, el trabajo el tipo de empleo que uno haga, que puede estar totalmente desvinculado de la educación, la raza, etnia, cuestiones de ese tipo también, las propiedades, el nivel de riqueza que uno tenga. No sé qué otras cuestiones se os ocurren que pueden tener que ver con la clase social.
¿Cómo pensáis que influye esto en la clase de lenguas? Pues había preparado un Mentimeter, pero como os digo, he tenido un problema con el ordenador que ahora mismo veo la pantalla en negro, entonces no puedo activarlo, pero había preparado un Mentimeter donde había un listado de cosas que podíamos ordenar por cómo influye, entonces lo vamos a pasar. Esto, como digo, puede dar una... Es otra charla la influencia de la clase social, pero sí que tengo algunas indicaciones, ¿no? A mí ese tipo de noticias que aparecen y que pueden estar en esas circunstancias de nuestros estudiantes me tocan mucho, ¿no? De cuantísimos estudiantes universitarios viven en coches porque tienen que decidir o pagar la matrícula de la universidad o poder pagar un alquiler y no endeudarse, ¿no? Pues estas noticias en este contexto de capitalismo, neoliberalismo en el que vivimos, dan una muestra muy clara del impacto que puede tener la cuestión de la clase social en el ámbito educativo. En el aula de lenguas, y con esto ya voy a ir terminando, la clase social tiene un impacto grande para empezar en el propio desarrollo de la L1. Sabemos que las habilidades que uno tenga en su primera lengua son uno de los predictores de éxito en la L2. Entonces, si uno tiene una gran alfabetización en su primera lengua, escribe muy bien y habla muy bien, es mucho más fácil que eso se transfiera a una segunda lengua que en el caso de que no esté bien desarrollada o haya muchas lagunas o el grado de alfabetización sea más bajo, ¿no? Esto está directamente vinculado con la clase social y esto tiene un impacto en nuestras clases, ¿no? Después, las posibilidades de exposición a una segunda lengua. Por ejemplo, en España es una experiencia muy amplia en las clases de inglés. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de vivir fuera de España en países de habla inglesa para hablar inglés y quiénes no? Es decir, si tus padres tienen una buena posición social, tú a lo mejor habías podido pasar varios veranos en Irlanda, en Inglaterra o donde fuera, y eso luego en tus habilidades en lengua inglesa se notaba, ¿no? La gente que no hemos tenido esas posibilidades, pues nuestra exposición a la segunda lengua no ha sido ese. Afortunadamente ahora con internet tenemos muchas más posibilidades, pero esa es una de las cosas que van diferentes en función de la clase social. Otra cosa que decíamos, la propia representación en los materiales y en la clase. Siempre se asume en los materiales que los estudiantes en la clase son de clase media y que el profesorado también lo es. Y solo vemos una representación diferente en los materiales cuando están específicamente dirigidos, esto especialmente en España, ¿no? Los que están específicamente dirigidos a inmigrantes, demandantes de asilo, etcétera, que es los únicos materiales donde más clarísimamente están representados. En el resto de materiales generales es muy difícil encontrar a gente que no sea de clase media, ¿no? ¿De qué clase social se asume entonces que son alumnado y profesorado? No sé si se asume en todos los materiales tal variedad. O cuando se pregunta, ¿y qué has hecho este fin de semana? ¿O a qué dedicas el tiempo libre? Estamos asumiendo, ¿no? Que, pues no sé, que tienes tiempo libre y no tienes que trabajar, o cuando se habla de los hobbies, de los deportes, no todo el mundo hace eso en función de su clase social. Por tanto, muchas veces cuando pensamos, ah, es que estudiante es muy flojo, tal, no sé qué, muchas veces las cuestiones más lingüísticas, que son las que ocupan nuestras clases, no tienen esa causa de no ser fluido, no tener competencia en la lengua extranjera, sino que tiene que ver con cuestiones de tipo social. Y vuelvo al principio, si tienes que trabajar 20 horas para sacarte la carrera, si no tienes un ordenador propio, o se te estropea como el mío ahora mismo, te tienes que ir a trabajar a una cafetería, etcétera, ¿cómo vas a poder dedicarle el mismo rendimiento que quien sí que puede dedicarse en exclusiva a eso? Y cómo nosotros a veces en clase obviamos esas diferencias, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces estudiantes, como pasa el perfil de los estudiantes afroamericanos, subestimamos, en función de la clase social, los estudiantes de clase más baja subestiman su propia capacidad de esto. No es para mí, esto es muy difícil, lo que sea, ¿no? Entonces voy a cerrar el círculo, voy a volver al principio con esta cita de esta profesora, ¿no? Que ella ha estudiado cómo la clase media es la que domina la enseñanza, y no solo porque sea quien está representando los materiales, quienes cumplen las expectativas con los docentes, y los propios docentes también son de clase media, sino porque los estudiantes de clase media tienen una serie de estrategias para conseguir lo que quieren y ser capaces de presionar
a los y las docentes para sus fines que estudiantes de clases más bajas no tienen. Y esto se puede reproducir en el aula y afecta a los contenidos, al tipo de evaluación, a las dinámicas del aula, etc., ¿no? Entonces, en nuestro caso, si queremos que todos estos estén representados en el aula, tenemos que tener muy claro este perfil de nuestros estudiantes. En lingüística aplicada hay dos referencias principales, ¿no? Libros que tienen que ver y monográficos con la clase social, ¿no? El de David Block y este monográfico. Hay muchísimo más, lo digo como volúmenes específicos que tratan este tema. Y nada, con esto termino. Disculpad los problemas técnicos con el ordenador. Sé que he pasado de manera muy superficial quizá por temas que merecen una reflexión mucho más profunda, un debate contextual muy claro, porque además tenemos mucha diversidad ahora aquí entre el profesorado con todos los participantes que tenemos en la sesión, pero simplemente quería poner el foco, como decía Aaron, hacer zoom en estas tres cuestiones que además no se pueden separar, o sea, el género no va separado de la raza, del perfil étnico o de la clase social, sino que es un conglomerado que conforma la identidad del estudiante con muchísimas otras más cuestiones que tienen que ver con la religión, con la educación, con la orientación sexual y con la identidad en general. Así que nada, muchas gracias por los comentarios. Ya os digo que es un debate que podría dar para mucho, pero con esto concluyo. Hacemos un descanso, ¿verdad? De unos 15 minutos, más o menos, que así si alguien tiene que dictar sentencia, pues le da tiempo a comer un snack y que la gente pueda disfrutar de mayor libertad condicional. Evitamos los sesgos y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Mar, y te voy a... Sí, es que no puedo salir de la presentación. Te voy a dar No. Quítame como sea. Sí. No puedo dejarte que dejes de compartir por aquí. Ahora sí. Pues muchas gracias, Mar. Nos están diciendo por aquí que no puedes leer los comentarios, pero ya te los digo yo, que gracias por el tema emblemático, también dicen por aquí, que nos has hecho reflexionar y que una presentación de gran interés, ¿no? Además, como han participado varias personas dando su punto de vista y su opinión, y gracias porque lo has dicho tú, pero efectivamente no parecía que hubiese un problema técnico en tu ordenador y a pesar de eso has continuado. A mí me habría dado quizá un ataque en este sentido. Así que nos vemos ahora en 15 minutillos con la presentación de George Meléndez, justo antes de la parte y la ponencia de María Méndez. Así que George, esperamos 15 minutillos para hacer un descanso y nos vemos ahora por aquí, ¿vale? Muy buenas a todo el mundo, ya estamos de nuevo por aquí en la jornada didáctica de Dinu Menusa Barnard College Columbia University. Voy a presentar a mi compañero que todavía no hemos coincidido en persona, George. Todavía con la pandemia. Espera que no te oigo todavía. Ahora, ya te oigo. Que no hemos coincidido todavía en persona, pero espero que lo hagamos pronto. Y nada, os presento al National Sales Director de Dinumen USA, Dinumen en Estados Unidos, y con el que podéis poneros en contacto y que se pondrá en contacto con las personas ganadoras del sorteo que haremos al final. Y que os va a presentar pues, un poco el panorama que tenemos en Dinumen USA y os dejo con él, os dejo con él estos 15 minutos para que os hable de ello. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo dónde estemos en este preciso momento. Como dijo mi colega, yo me llamo George Meléndez, resido en la periferia de Nueva York,
Estoy en Nueva Jersey, a ustedes que conocen el área metro de Nueva York. Vivo al cruzar del río. Básicamente tengo la mejor vista de Nueva York sin vivir dentro de Nueva York. Entonces, nada, primero que nada quisiera darle las gracias a todos los participantes por tomar de su sábado. Ustedes como catedráticos, trabajar fines de semana es casi su vida diaria, ¿no? Porque de verdad que lo que se hace los fines de semana en términos de currículum, de corregir, etcétera, ya es parte del oficio, como decimos en Puerto Rico. Bueno, hemos discutido varios temas pedagógicos, teóricos, durante la mañana. Y nada, quisiera presentarles quiénes somos, cuánto tiempo llevamos ya en los Estados Unidos y saber si nos conocen un poco o no nos conocen, para darle entonces un poquito del flavor, como decimos acá, de lo que Eddie Newman ahora está intentando hacer en los Estados Unidos. Tenemos tres programas básicamente para los cursos universitarios, y lo que estamos intentar es crear una, digo, no intentar, ya lo hemos hecho, crear una pedagogía innovadora, comunicativa. Ustedes que han o que cursan clases de español en los Estados Unidos, ustedes saben que ya yo he trabajado para otras casas editoriales y sabemos, ¿no?, que los libros aquí se hacen como si se estuvieran haciendo libros en inglés, ¿no? Es como que un drill, como decimos, de gramática, de vocabularios, y básicamente los muchachos o las muchachas se comunican por osmosis, ¿no? Eddie Newman lleva más de 20 años llevando una pedagogía comunicativa bastante avant-garde, y lo que los profesores alrededor del mundo y ya las universidades que están usando nuestros materiales dicen, que por primera vez, especialmente las universidades aquí en los Estados Unidos, por primera vez ven más engagement, motivación en los estudiantes cuando comienzan a utilizar una pedagogía inductiva, ¿no? En términos de que el estudiante no se le está dando vocabulario y gramática desde el primer momento, solamente para rellenar cuadernos y para salir del requisito de graduación y así salir. Dicen que cuando entran a nuestros programas, que son cuasi inmersivos, yo digo también, el estudiante, a través de el esqueleto de instrucción que se le ha proveído, el estudiante comienza a ser un participante no pasivo, sino activo con su experiencia, ¿no?, de adquirir una lengua extranjera, ¿no? Y ya que estamos hablando de una nueva identidad dentro del aula, yo creo que sería negligente no mencionar que dentro de esa nueva identidad tendríamos que cambiar unos paradigmas que tenemos establecidos, de que el español solamente se enseña a través de la gramática, la lista de gramática, la lista del vocabulario. Así que los invito, hoy le estoy dando algo periférico, ¿no?, de nuestra página cibernética. Hay tres programas que tenemos. Tenemos entornos, tenemos identidades y tenemos destellos. Entornos e identidades son para programas Spanish 101 pre-intermedio, y entonces tenemos destellos que ya son para unos niveles un poquito más avanzados. Entornos es una pedagogía, como dije, los tres son comunicativos,
El programa que se puede decir el nuevo de los tres es Identidades, y eso incorpora por primera vez el corpus, que ahora se está hablando de cómo infundir el corpus dentro de la, es como decimos un understanding by design. ¿Dónde queremos estar? ¿Qué es lo que el estudiante necesita saber? Y luego hacer un bosquejo de instrucción. Antes se hacía el material y luego el estudiante pensábamos que iba a llegar a tal lugar. Ahora se está planificando hacia atrás. ¿A dónde queremos que el estudiante llegue? Entonces, los tres programas hacen un perfecto trabajo. Digo, un trabajo perfecto sería ser un poco sobreconfiado, pero decir que hacemos un buen trabajo en saber que la comunicación o crearle la confianza al estudiante para comunicarse desde el primer día cambia esa experiencia, ¿no? De poder evitar el shutdown lingüístico que ocurre en muchas de las aulas a través de los Estados Unidos, ¿no? Crear confianza, una nueva identidad de que sí lo puedo hacer. Esto no tiene que ser como aprender astrofísica, ¿no? Sino si le damos un espacio seguro, un espacio también pedagógicamente comprobado, el estudiante entonces crea confianza y así va progresando en el idioma. La novedad de los tres programas y lo que viene añadido es algo que se llama Recursoteca. Recursoteca es un proyecto que hemos completado este año, donde cada profesor ahora va a tener a su disposición, cada profesor o profesora, donde no va a tener que utilizar su fin de semana para adquirir, por ejemplo, los estudiantes están teniendo problemas con el pretérito y el imperfecto, que fui catedrático también, sabemos que son conceptos un poco difícil, ¿no?, en adquirir para un estudiante principalmente estadounidense. Y no tengo que pasar todo el fin de semana en la web, no. Erin Newman ahora ha creado una biblioteca de recursos, por eso se llama Recursoteca, donde ahora le proveemos la gama de videos, vocabulario, gramática, lecturas graduadas, todo bajo una sombrilla donde el profesor solamente tiene que indicar qué tema gramatical o qué tema cultural o qué tema, y luego la plataforma de Erin Newman entra a su baúl, ¿no?, de recursos y saca todo que tenga que ver con ese nivel y con ese concepto gramatical o cultural o de vocabulario, etcétera. Hay varios profesores que ya lo están utilizando y dicen que es el one-stop shop for additional resources outside of the classroom ahora. Y si creen que si lo que están escuchando piensan que es too good to be true, ya estoy usando qué cosa más interesante, ¿no? Que como puertorriqueño el Spanglish siempre como que se incorpora un poco. Pero si creen que es muy difícil de creer, quisiéramos extenderle la oferta de enviarles ejemplares digitales e impresos a los que estén interesados. Ah, y lo último que voy a decir es que Erin Newman también quiere cambiar el panorama de lo que es un precio razonable, ético y responsable para el estudiante. De verdad que no hemos quedado boquiabierto y anonadados viendo que un libro de la enseñanza del español promedio en una universidad está entre $150 y $180.
Cada uno de los tres libros que están viendo, promedio, comienza en $49.99, libro y acceso digital. Así que yo creo que es un poco visionario. Lo que estamos intentando hacer es decirle ya a los profesores y al estudiante que sí se puede tener una buena pedagogía con los recursos necesarios sin diluir la instrucción a unos precios asequibles. Así que son las 12:11. Si quieren escribirme en el chat, quien quisiera ejemplares digitales, físicos o una presentación con su facultad, estaríamos más que agradecidos y disponibles para llevar eso a cabo. Aarón. Me diste 15 y pensaste que no iba a estar solamente 15, así que te presto 3 minutos más todavía. Gracias, gracias. Sí, mira, por el chat ya te están dando datos de personas que están interesadas, que veo que son bastantes, así que ya sabes, cualquier cuestión, no sé si puedes dejar tu correo ahí en la página de contact, me parece. Perfecto, voy a dejar mi correo. Ahí arriba, ¿no? En contact. Sí, y si me pueden escribir la dirección física y a qué para hacerle llegar los materiales, el correo, y me envían un correo y luego con su dirección física, y por favor, de verdad que nos pondríamos muy contentos si pudiéramos. Y lo de Recursoteca es que va a revolucionar, me van a perdonar, va a revolucionar el mercado americano. Porque el mercado americano, lo que son lecturers, lo que son, casi todo el mundo sufre con buscar material, porque ningún libro tiene toda la solución. Entonces, lo que estamos escuchando es que hay mucho dolor en buscar materiales para complementar el salón de clases. Entonces, Recursoteca, yo creo que hemos dado en el clavo. Genial. Pues muchísimas gracias, George. Veo que hemos dejado por ahí en el chat tu correo. Gracias por esta presentación. Justo al final haremos un sorteo de lo que comentabas, de la Recursoteca. Estupendo. Y pasamos entonces a la última sesión de la jornada. Ha sido una jornada que va a tener esa guinda con con la profesora María Méndez, que como decíamos antes, está también de gira estadounidense y además es autora de uno de los materiales más nuevos de DINUME, que es el de 101 preguntas para ser profe de él, un material de formación inicial y no tan inicial, porque yo lo consulto la verdad cada día. Para todas mis clases universitarias siempre busco qué pregunta me puede ayudar a iniciar los distintos temas, y hoy nos va a hablar, como habéis visto en el programa, sobre cómo hemos cambiado, ¿no? Aspectos, datos, investigaciones, conclusiones y reflexiones docentes sobre cómo nos ha influido este cambio de era llamado pandemia. Así que danos un segundo para cambiar de silla y os dejo con María Méndez. Hola, buenos días. Estábamos jugando al juego de las sillas como los niños pequeños y Aarón me cede ahora su asiento, por eso este momento de cambio de lugar. Tal como han comenzado
Antes me gustaría dar las gracias a las personas que han organizado este encuentro, a las universidades y a Edimenusa también por ofrecernos esta oportunidad. Y bueno, ya han ido introduciendo un poco de qué iba a hablar hoy. Tiene mucha relación con lo que estábamos contando. Al final hablamos de identidad, de cómo cambiamos y de cómo esto nos afecta a nuestro aprendizaje. Y claro, algo que está muy en el debate, que comentamos mucho, el profesorado, tiene que ver con las nuevas situaciones a las que nos enfrentamos con la pandemia, ¿no? Explicaba antes la profesora Margalindo que hay muchos factores sociales que condicionan cómo aprendemos, nuestro contexto y el proceso, porque no enseñamos a sillas, enseñamos a personas, y esto es fundamental. Todo condiciona la experiencia de aprendizaje y sabemos cuánto, y lo sabemos como profesores, como personas, como estudiantes probablemente también, cómo hemos cambiado por cuestiones de la pandemia. Entonces, os voy a presentar una reflexión general y también algunos resultados de una investigación que estoy llevando a cabo. Comienzo pues, no hace falta que explique mucho lo que es la pandemia del COVID porque esto es genérico, pero sí que quiero decir que voy a presentar como dos partes, ¿no? ¿Qué pasó durante la pandemia en sí? Porque bueno, la OMS ya no, la ha declarado que ya no es pandemia, ¿no? Entonces, lo que era estrictamente lo que consideramos pandemia, no las consecuencias actuales, la pospandemia, que es la segunda parte de esta charla. Entonces, lo voy a dividir así en dos partes. Y tiene lógica porque hay que explicar bien el contexto para entender después lo que pasa ahora, ¿no? Las consecuencias. Y por eso la división en dos partes. Bien, como decía, el contexto, esto es fácil de entender, la pandemia del COVID fue un virus que se extendió por todo el mundo, lo sabemos, y había muchos confinamientos en muchos países, hasta el 83,6%, por ejemplo, en febrero, en abril, y puede parecer que ahora ya no tenemos esta situación, pero avanzaremos después un poquito y veremos que aunque no estamos así con el COVID, o no aquí por lo menos, por ejemplo, mis compañeras en China les hacen una PCR diaria y como la profesora de positivo, se quedan cerradas y vuelven a la enseñanza virtual. Así que lo hemos superado en cierta manera, pero no completamente. Pero este contexto lo tenemos, claro, esta docencia que hemos dado digital, virtual, ¿no? En total afectó a más de 100 países. ¿Qué hicimos ante esa emergencia? Como decía antes, pues teníamos dos opciones. De hecho, los gobiernos, las administraciones tenían dos opciones. Una era seguir bailando y otra seguir corriendo. Con esta comparación así un poco graciosa, quería decir que seguir bailando era buscar la alternativa para no perder un año o medio año académico. Recordad que al principio, cuando decían las personas que se dedicaban a la epidemiología y a hacer la explicación, decían, bueno, una pandemia suele durar 3 años. Estábamos así como, no, no puede ser. Pero era verdad, era real lo que dijeron. Lo que pasa es que, claro, no lo queríamos ver o pensábamos o teníamos un pensamiento más optimista, ¿no? Pero, claro, la administración tenía que tener un plan y dijeron, bueno, como esto va a largo plazo, si es posible, vamos a buscar maneras de continuar con la enseñanza, es decir, seguir bailando, vamos a intentarlo. Y es verdad que también podíamos ir corriendo para la educación y excepto en unos pocos países, según el Banco Mundial, eso no ocurrió. Sí que es verdad que las respuestas de los países a cómo seguir bailando fue diferente. Como podéis ver en estos datos, la mayoría de los lugares, casi el 91% tomó como posibilidad la enseñanza online, pero también había mucha enseñanza a través de la televisión, incluso por teléfonos móviles, por radio y en lugares más recónditos o donde no había tanto acceso, ¿no? Como decía la profesora Galina, la condición social, en algunos lugares enviaban paquetes de materiales, ¿no? Y esto no vayáis a pensar que es solo en un país lejano, que en España había escuelas en las que mandaban las hojas impresas porque solo había un ordenador para toda la familia y mandaba las tareas impresas a los estudiantes y las devolvían, ¿no? Entonces, hemos seguido bailando como hemos podido. Bien, ¿cómo le llamamos a ese tipo de enseñanza? ¿Le llamamos enseñanza online? ¿Hemos hecho enseñanza online? Pues no es la terminología correcta, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho es otra cosa. La respuesta que hemos tenido a la enseñanza es una enseñanza de emergencia. Y aquí viene la parte que me interesaba, que tiene que ver con la desmotivación, que es que no siempre ha sido todo lo exitosa que podría haber sido. Lógico, porque fue algo improvisado, pero bueno, es de sabios reflexionar para poder avanzar y entender qué es lo que hemos hecho que podría ser mejorable. Por eso esta presentación.
Entonces, ¿qué tipos de enseñanza teníamos? Bueno, esto es a grandes rasgos un resumen. Tenemos la presencial, la que coexistíamos, y la distancia. Dentro de la distancia hay la tradicional, el call, que ya, bueno, de hecho se cuestiona esta terminología, ¿no? Enseñanza por la radio, como decíamos, por correspondencia, que fue el origen, ¿no? A principios del siglo XX en el Reino Unido, la enseñanza por el móvil, y luego está la enseñanza online, que es lo que quizás ahora más tenemos en mente en nuestro contexto. Pero lo que hemos hecho no ha sido eso, porque este tipo de enseñanza responde a un currículum organizado, aprobado, revisado, con una evaluación estandarizada, planificado con tiempo, y nosotros no hicimos eso, nos tiraron a los leones y empezamos a dar clase. Entonces, las well-planning online learning experiences are meaningfully different from courses offered online in response to a crisis or a disaster. Y esto es fundamental, porque tenemos que entender cuáles son las consecuencias de eso actualmente. ¿Qué hicimos realmente? Repito, seguir bailando. Hay muchos términos como discusión terminológica, porque claro, estos debates son de recientes. Emergency remote teaching, emergency online education, or emergency distance education. Y en español se utilizan traducciones literales. Enseñanza a remoto de emergencia, enseñanza online de emergencia o enseñanza a distancia de emergencia. Como decíamos, no toda la enseñanza online, no toda la enseñanza a distancia es online. Entonces me parecía mejor usar la palabra emergency distance education, ese término que es más global, por eso no la emergency online education. Vamos a trabajar con ese término por trabajar con, bueno, o por otra cosa. ¿Cuáles eran las principales diferencias que son las que han provocado las consecuencias de la desmotivación actual que tenemos del alumnado? Que las clases online normalmente eran flexibles. Este estudio que os presento en pantalla era sobre online lessons en Estados Unidos, con lo cual, claro, ¿cuál era el perfil? Gente adulta que lo estudiaba de manera opcional, cursos muy flexibles, donde podían autogestionarse muchísimo el tiempo, con muy poca parte síncrona, la mayoría eran mujeres, de unos 30 años más o menos, y tenían mucha autodisciplina, que vemos que es algo que condiciona mucho el aprendizaje. ¿Y qué hemos hecho en la enseñanza a distancia de emergencia? Pues de repente toda la población educativa, niños, adolescentes, personas adultas, con experiencia digital o sin experiencia digital, sin ninguna flexibilidad en general, estoy hablando en tendencia general, sin planificación, como decía, una semana sí se avisaba de si mixto, si presencial. En muchas ocasiones ha sido así, porque es eso, una enseñanza de emergencia, sin elección, los estudiantes asisten por turnos o no, sin una formación digital para el profesorado, para el alumnado, para la familia, cuando hablamos de menores, y muchas veces sin materiales o recursos, la falta de conexión, de dispositivos, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, ¿por qué esta reflexión? ¿A qué nos lleva hoy esta pequeña introducción de 5 minutillos que he hecho? Como os comentaba, quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo y a no entender qué es lo que pasa ahora, qué consecuencias tenemos en las aulas a día de hoy. Por eso esta pequeña introducción. ¿Por qué? Porque, como decía, hay que mejorar y siento ser un poco así cáustica, pero dicen las citas y los investigadores que no es tan raro que tengamos una crisis pandémica pronto otra vez. Espero que no, toco madera, pero bueno, que tampoco irse tan lejos, ¿no? Nuestras colegas de la Asociación de Hispanistas Ucranianos están ahora en enseñanza a distancia, en la mayoría de emergencia, por causa de una guerra. Entonces, la enseñanza a distancia de emergencia puede pasar por muchas razones. Y lo que queremos es que el dropout, como decía ahí, los niveles de abandono sean los menos posibles, ¿no? Porque de hecho en muchas universidades, en muchos países, en 2021-2022 hubo un gran bajón de matrícula y muchos centros donde, eso son como universitarios, que ya tienen su peso en la sociedad, ¿no? Pero ya las clases, por ejemplo, voluntarias de adultos, perdieron un 15, un 20% de personas matriculadas. ¿Por qué? Porque se desmotivaron, porque perdieron la conexión con la realidad y de eso vamos a hablar hoy y sus consecuencias, como decía. ¿Cuáles son los aspectos positivos de esa distancia, enseñanza a distancia de emergencia? Que estábamos muy cómodos en casa, que las clases eran grabadas y entonces lo podían escuchar después. Hay estudios que demuestran que se practicó más el listening y el reading, claro, pero menos interacción, esa es la parte mala. Se ahorraron mucho dinero en transporte y tiempo, y esto sale muchísimo en las investigaciones también en las que he hecho yo en ciudades como El Cairo, que tienen pues, un tráfico endiablado y son enormes. Hay, por una parte, cierta actitud positiva de menos ansiedad de los alumnos al participar en Zoom,
Pues porque les da menos vergüenza, menos preocupación, menos exposición pública, porque realmente se los está mirando a ellos mismos, entonces pues les provoca menos ansiedad social, pero no todos, hay estudios que dicen que sí, ¿no? Que tenían más ansiedad en el Zoom que presencial. Esto es un poquito, depende de la situación, del contexto. Pero claro, había muchos más aspectos negativos. Los problemas de conectividad se reportan básicamente en casi todos los estudios. Uno grave, que sabemos porque la interacción es muy importante para el aprendizaje de lenguas, falta de interacción. Y a mí esto me pasa ahora, por ejemplo, en mis clases presenciales de francés, donde la profesora se pasa una hora hablando sola y no hemos dicho nada más que cuatro palabras, ¿no? La interacción es fundamental para las clases, ¿no? Se redujo la concentración, como ya explicaba antes la profesora Galindo, y se perdió mucha atención. Y eso es un problema que tenemos ahora, con el que estamos lidiando en estos momentos, consecuencia de estas enseñanzas, de estas clases online. Se reportaba también peor comprensión. Explicaba antes el profesor Aarón que la pronunciación, cómo comprendemos, es importante. Había gente que tenía mucha ansiedad e inseguridad por cómo sonaba online y verse. Decía muchas de las chicas, que como decía otro alumno, que la mayoría de las alumnas son mujeres, casi todas las que he entrevistado son mujeres, y reportaban esto, ¿no? Que verse como estamos viéndonos ahora, como estoy viendo yo, que le daba mucho, mucho estrés, ¿no? Que les creaba vergüenza tener que verse todo el rato ahí en la pantalla. Como decía, también se informa de menos práctica, menos trabajo en grupo, de listening improvisado en las clases, de falta de contacto personal, que esto es fundamental por las consecuencias que tiene actualmente. Como decía, mayor ansiedad, intranquilidad, especialmente los alumnos de baja capacidad, que estaban por debajo del nivel muchas veces, son las que personas, que grupos, que podemos decir grupos de personas que más han sufrido, y la pérdida de privacidad, que también había muchos estudiosos que les preocupaba que les vieran en su casa. Pensemos en los factores sociales que da la autora Lindo, pues igual tu casa no luce maravillosa y nuevísima o estás compartiendo tu habitación con gente, ¿no? Todo eso condicionó mucho el ánimo de los estudiantes para aprender y produjo muchísima desmotivación. Claro, en todos los estudios también se reporta un factor clave, que es el profesorado, ya lo sabemos, pero una de las cuestiones clave era la falta de la presencia del docente. Cuando hay procesos de selección de profesorado, y entiendo que es para estandarizarlo y tiene su lógica, se mira mucho la parte cuantitativa. ¿Cuántos estudios? ¿Cuántas publicaciones? Pero a veces falta el saber realmente cómo se desempeña esa persona, luego consigue tener este engage a los estudiantes, ¿no? Cómo conseguir ese engagement del que tanto se habla ahora. Pues el factor profesorado fue uno de los clave. Lo veremos después también con las respuestas de las estudiantes, pero era como me da igual todo porque mi profesora me hacía estar ahí. Entonces estamos viendo que el engagement tiene que ver con factores muy, muy importantes, ¿no? Esto nos lleva a un breve resumen de qué fue lo más desmotivador y que debemos mejorar en el futuro y que implica cuestiones ahora, ¿no? Porque de aquellos polvos, estos lodos, como estaba comentando. Hay algunos estudios ya sobre desmotivación en particular y inglés como lengua extranjera, donde dicen que los alumnos se frustraron mucho y lo que les está pasando ahora es que les cuesta recuperar. Por las notas bajas que tuvieron, porque muchas evaluaciones hicieron de manera normal, como si no hubiera pasado nada, con el mismo contenido. Hay profesores que dicen, pues yo suspendí la mitad de mi clase, pero bueno, pues si no llegaron al nivel. Y claro, otras universidades, por ejemplo, estaba leyendo el otro día un report de la Universidad de Harvard y otras cómo manejaron, pues dejaron de poner notas numéricas y demás para evitar eso, porque entendieron que era una enseñanza de emergencia, ¿no? Igual había que ser flexible con los contenidos. No todo el mundo lo entendía así. La competencia del profesorado, pues también, este estudio de Indonesia no era en muchas ocasiones la adecuada. Los estilos de enseñanza que repetían y replicaban la clase donde un profesor habla y el alumnado escucha, es que no tenía sentido, porque estás en tu casa, para eso tú pones un podcast. Pues había que dar una vuelta y no todas las universidades supieron responder a tiempo. ¿Qué pasó? Que eso produjo, como vemos en este estudio de Turquía, de Elmas y Tuzufek, o algo así, una pérdida de compromiso e interés. Y esto lo estamos viendo ahora. De acuerdo a las consecuencias de todo esto, lo estamos viendo. Sobre desmotivación y L en enseñanza de emergencia, solo está mi estudio y alguno creo que por ahí está haciéndose, pero no he encontrado más. Entonces venía a presentaros esto, que habla de qué ha pasado, qué les ha desmotivado, sobre todo para que reflexionemos ahora qué pasó, ¿no? Se trabajó con un cuestionario, con unas preguntas abiertas también, unas redacciones, con preguntas de todo tipo y agrupadas en clústeres, en bloques,
relacionados con la tecnología, la metodología, el profesorado y el desempeño propio, que es fundamental para que se entendieran, ¿no? Luego, si alguien interesa los datos concretos técnicos de la investigación, se los paso, pero quería quedarme con otras cuestiones. La impresión general es que, ok, nos gustó lo virtual, venga, bien, lo aceptamos, estuvo bien, ahí veis, pero sigue gustando más lo presencial. Y esto también en un informe del Banco Mundial dice que, a pesar de todo lo tecnológicos que estamos, que la presencialidad, o más que la presencialidad, lo personal del aprendizaje es fundamental y que no supimos suplir muy bien el factor humano en las clases de emergencia. Entonces, eso es fundamental. Si bien es cierto que sí que está, la gente estaba feliz, y lo he constatado en la segunda parte del estudio que después presentaré, la gente estuvo feliz de poder seguir aprendiendo a pesar de las circunstancias, porque era una forma de tener una rutina, un cierto, decían las estudiantes, cierto contacto con la realidad, como algo de estar fuera, con tener contacto con otras personas. Pero la satisfacción es muy baja. O sea, ok, bien, lo hicimos lo mejor que pudimos, dijo un estudiante de Israel, lo hicimos lo mejor que pudimos, pero los estudiantes han tenido que desarrollar mucho su capacidad de resiliencia, que es otra palabra clave de la que hablaremos y de la cual justo tengo ahora una estudiante doctorando haciendo su tesis, y cuanto más leo sobre el tema, más oportuno me parece su tesis. Entonces, hemos desarrollado, unas personas más y otras menos, ciertas estrategias y habilidades para sobreponernos a las dificultades, pero no todo el mundo lo ha hecho de la misma manera, ni con el mismo éxito, podemos decirlo, y por eso pues, la frustración que vemos ahora en algunas aulas. Lo más desmotivador, como decía, en las preguntas abiertas, tenía que ver con la interacción. La interacción fue mucho menos, la interacción oral, el contacto y la gestión del contacto personal con el alumnado. Como veis, había muchos porcentajes en diferentes, ya os digo, cuestiones técnicas, didácticas, afectivas y fisiológicas, por ejemplo, el dolor de ojos, eso lo teníamos, pero también cuestiones afectivas como la vergüenza, la falta de sensación de grupo, el cansancio, la falta de concentración, que estamos viendo sus consecuencias, como decía ahora. Ese estudio también tenía una parte más cuantitativa, que iba en unas escalas de Likert, y agrupé por su índice de significatividad los siguientes componentes. La experiencia de aprendizaje, que respondía ahí, tenéis a los ítems del cuestionario que salieron como significativos en la estadística SPSS, que los ofreció como significativos, era la experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje, puse mejor o peor, pero fue fundamental entender cómo la vivieron para entender cómo están ahora. Su disposición para el aprendizaje, que podía ser buena, lo veremos ahora, o no, y entenderéis un poquito más en la segunda parte del estudio por qué. La usabilidad de la infraestructura, esto tiene que ver con cuestiones burocráticas, administrativas. ¿Qué plataforma se usó? No, eso está ahí. Hay algunas que fueron mejores, otras peores. La posibilidad de hacer breakout rooms. Eso también influyó mucho en la motivación del alumnado. Y la claridad y adecuación de la enseñanza a situación de emergencia. Pues las instrucciones igual no eran lo suficientemente claras. No eran lo suficientemente pautadas, no tenían los suficientes apoyos de en caso de duda, ¿no? Y la conectividad fue un gran problema. ¿Eso en qué se concreta? Pues, por ejemplo, la cuestión técnica, en la calidad del audio, ¿no? Que decíamos que la falta de comprensión y de pronunciación dificultaba mucho, ¿no? Falta de interacción, interrupciones, falta de comprensión, falta de atención individualizada, falta de sensación de grupo, como decía antes, vergüenza, aburrimiento, que son cuestiones clave para entender por qué estamos donde estamos. Entonces, como decía, después de esta pequeña introducción, ¿todo lo vivido ha dejado consecuencias en nuestro aprendizaje? Sí, eso que llaman nueva normalidad. Pongo lo del a seguir bailando, porque tampoco en este último año, y depende un poco de la universidad y del centro, habremos, creo que es una experiencia que le ocurre a muchas personas, que no ha habido una sensibilidad con la salud mental igual todo lo necesaria como ha sido. Veréis que estudiantes, y podemos ir luego viendo y trazando los perfiles, no todos los estudiantes necesitan la misma cantidad de apoyo, pero hay algún sector poblacional, educativo, que sí está necesitando mucho más apoyo y no, pues no siempre se ha podido atenderles, ¿no? Estoy viendo un momento el chat que pone Claudia, también generó mucha desmotivación pasando una evaluación final de aprobado o no aprobado. Sí, eso también se vio en algunos estudios, que había gente que incluso pedía que le pusieran nota. Y veremos cómo ese perfil de para qué quieres estudiar y la parte esa afectiva de personalidad
lo que decíamos antes, los factores no solo los sociales, sino los afectivos, los motivacionales, condicionan el éxito, ¿no? Dice Marta, claro que sí, aunque fuese insuficiente, era mejor seguir conectados para saber que los demás seguíamos existiendo, exactamente, ¿no? Lo que pasa es que sí, la parte presencial como que nos sigue gustando más. Y entonces, ¿por qué todavía ahora en esta presencialidad tenemos problemas? ¿Por qué vemos que los estudiantes están desmotivados? No todos, pero algunos sí. Pues eso, porque estábamos en nuestra burbujita, como los pececillos de la película de Buscando a Nemo, ¿no? Estaban en su burbuja, estaban a salvo, en casa, cómodos, y no todo el mundo está sabiendo gestionar esa nueva normalidad. Es un proceso y es normal, pero hay gente que le está costando un poquito más. En todos los artículos que hay sobre el tema, hay unas palabras que se repiten muchísimo, que es disruption y mental energy. Pues hay gente que no tanto solo para el aprendizaje, sino que el estrés continuado, y esto se ve a nivel neurofisiológico, hay muchos estudios que demuestran que un estrés continuado nos estropea la transmisión y que gestionamos peor, nos saturamos, nos agobiamos. Alguien cuando está agobiado te puede dar una mala contestación y quedarse tan pancho y no ser consciente de eso, ¿no? Entonces, el estrés que tenemos nos genera unas actitudes después ante el aprendizaje también. Y las palabras que más se repetían eran disruption y mental energy. No todo el mundo tiene esa energía para llevarlo, porque tenemos que pensar que pues, pudieron perder a un familiar, emotional challenges, como veis ahí, pues, o pasaron ellos mismos el COVID. Ahora mismo, y es algo que salió mucho en los estudios que he hecho yo, como veis en ese estudio de Bao en China, decía que los estudiantes tienen una sensación muy ambigua sobre el resultado de su aprendizaje. ¿Por qué? Pensemos en, y esto lo vamos a ver después, estudiantes universitarios de primero o segundo año, que han pasado su bachillerato, su parte final previa a la universidad, en su casa. Pues han llegado y muchas personas se encuentran un poco desorientadas. Y quienes estaban en primero o segundo y ahora se han graduado están como además en medio de una crisis, en medio de una guerra, todo, o sea, es como todo, depende del contexto, están como, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué sentido tiene seguir estudiando? Esto, por ejemplo, salió mucho en las estudiantes de Letonia, que han pasado su pandemia, han pasado todo y ahora tienen una guerra a la puerta de casa, como bien dice, y dicen, es que no sé por qué estoy estudiando. Uno de los testimonios que decían es, estudio por terminar de estudiar y por terminar el grado, pero no entiendo más por qué estoy estudiando. Y eran estudiantes del grado de Relaciones Internacionales, es decir, o sea, tenía una significatividad más fuerte en estas circunstancias, ¿no? Es verdad que también se anuncia, hay gente que anuncia Radical Technological Transformation. Estamos en medio de un cambio, de un switch, de completo y absoluto, de paradigma, y que estamos intentando gestionarlo como buenamente podemos. Probablemente sea así, porque la gente tiene ansiedad por dejar el móvil 5 minutos quieto. Entonces, probablemente estamos experimentando los cambios y los desajustes propios de un cambio más fuerte, ¿no? Pero esto nos lleva a una cuestión muy importante, que es que la pandemia ha revelado que la calidad no solo tiene que ver con los resultados, sino también con las experiencias y el desarrollo emocional y social del alumnado. ¿Qué tipo de personas gestionamos? ¿Qué pasa? Que ahora llegan a clase y no saben gestionarse, no saben interactuar, no saben cómo hablar, les da mucha vergüenza, han perdido esas habilidades sociales. Como digo, mucho se nota en los que estudiaron en sus últimos años de instituto o el primero de universidad en digital, ¿no? Que ahora se han vuelto en la adultez a lo presencial y están como que no saben muy bien, como no pilotan bien, ¿no?, la situación. Entonces, ¿qué les pasa a nuestros estudiantes? Empieza a haber estudios de las consecuencias de la pandemia, en muchas cuestiones lo hemos visto, se reportan incluso problemas de memoria a nivel fisiológico, pero ¿qué les pasa? ¿Qué percepciones tienen? Pues como os decía, el profesorado habla muchísimo de esto, ¿no? Y entonces, espera que se me ha colgado la presentación, un segundo, ahora estamos. Seguro que os ha pasado alguna vez lo de decir el año pasado y queríamos decir hace 3 antes de la pandemia, ¿no? Estamos un poco como desnortados, ¿no? A veces no ajustamos bien el pasado, el presente, cuánto tiempo ha pasado, no sabes muy bien. Estamos un poco como llaman pandemic brain. Pero esto también tiene que ver, a ver ahora, con eso, como os decía, el estrés y la ansiedad tiene consecuencias. Como pongo ahí, no para todas las personas igual, ni en la misma gravedad o intensidad, pero sí que las hay. Veo que Aníbal pregunta, ¿entonces realmente no hubo una explosión de ansiedad para aprender lenguas extranjeras?
Pues depende mucho del contexto, lo veremos después. Había gente que daba mucha más ansiedad y por eso no encendía la cámara, porque tiene una muy mala imagen, self-image, ¿sí? Entonces sí que tenía mucha más ansiedad, pero hay gente que, por ejemplo, y luego veremos algunos posibles perfiles y patrones, que les daban menos ansiedad, porque les da mucha más vergüenza a lo público. Eso tiene que ver con lo que decíamos, que parece que a veces que estos estudios no son interesantes, pero luego cuando nos rascas, dices, ostras, es que las personas con baja autoestima tienen un perfil que podemos tratar y explica por qué en tu clase hay gente, claro, tú das el mismo input porque no todo el mundo lo procesa igual ni lo gestiona igual, porque como decíamos antes, son personas y no sillas. Entonces los estudios de esto todo se llaman variables individuales. Son muy, muy interesantes. Es muy difícil trazar los patrones, pero os voy a intentar presentar algunos de los que yo he detectado con la desmotivación, claro, porque podemos hablar de patrones con mil cosas, pero veréis que eso, Aníbal, que la ansiedad no fue para todo el mundo igual. Lo que sí que vemos es que tenemos ese punto de pandemic brain. Fijaos en estas reflexiones del 2020, will months of remote learning worsen students' attention problems? Sí, la respuesta es sí, para muchos sí. Y fijaos que la Universidad de Cambridge este año ha publicado que sí que es verdad, quienes han pasado el COVID pueden tener, o long COVID, también depende, consecuencias en la concentración. Y esto que nos pasa a todos, yo creo que es un comentario bastante común, que la gente dice, ay, ahora me cuesta más concentrarme. Pues como decíamos, lo que explican es que el estrés, el cortisol, ahí durante muchos meses, pues ahora la gente lo exterioriza de otra manera, pues hay gente con mucha menos paciencia, o lo veremos, los estudiantes también, que gestiona peor. Luego hay gente, hubo en Estados Unidos una gran tendencia de gente de abandonar el trabajo y decir, ¿qué he estado haciendo con mi vida trabajando tantas horas? Y luego llega una crisis, te he explotado laboralmente y muchísima gente dejó el trabajo, ¿no? Entonces esto puede pasar, ¿no? Tiene sus consecuencias la pandemia en mil aspectos, pero también en nuestros estudiantes. Fijaos que esto que os decía, ¿no? Es una queja muy común de profesorado. He cogido un hilo de Twitter, por poner un ejemplo, para no poner solo los míos, ya, Pili Ferrín, que tiene consecuencias, y esto es de hace un par de meses, ¿eh? O sea, cuando un par de meses digo septiembre, no digo el curso lectivo anterior. De mi alumnado tiene alumnado que a priori no era conflictivo, que tenía ese patrón así bastante neutro, dice que cada vez tienen tiempos de atención más bajos, que tiene muchas dificultades de concentración para una tarea, unos tiempos de reacción larguísimos para instrucciones incluso sencillas y breves, y que desarrolla las actividades con más lentitud, incontinencia verbal, a veces que no son capaces de controlarse, falta de curiosidad, falta de motivación. Y bueno, esto lo reportaron otros profesores, ¿no? Dice, mismas sensaciones y el agravante de que solo les falta usar el móvil para limpiarse el culo, es enfermizo. Es decir, hemos generado una dependencia más fuerte de los móviles y los estudiantes se están acostumbrando a estar con tres pantallas a la vez, y es algo que dicen también, que cuando estaban en clases podían tener como varias pantallas para buscar significados y demás. ¿Qué pasa? Que eso les está condicionando su respuesta ahora presencialmente. Y, por ejemplo, Vivi de Moraes dice, a mí me pasa lo mismo en la carrera. No pensemos que es algo solo de primaria o secundaria, sino que también pasa a los estudiantes universitarios. Claudia, acabo de leerte en el chat, pues espero que te mejores pronto y ya siento que estés experimentando los efectos más malos del COVID. Es que es verdad, o sea, cada persona, ya no solo en lo fisiológico, en lo mental, en lo... haber pasado el confinamiento solo o sola, eso es una situación bastante complicada, ¿no? Y como venía a contaros, pues eso, os presento una investigación en curso para explicaros un poquito cuáles son las consecuencias que estamos leyendo ahora y daros algunas reflexiones por si acaso fueran de utilidad. La metodología, los instrumentos y el procedimiento es mixta en diferentes regiones. Hasta ahora he trabajado con estudiantes de Letonia, Lituania e Israel. La participación es obligatoria, se ha hecho online, por circunstancias de que no me puedo desplazar, ojalá, a todos los países, pero estamos trabajando, y es una paradoja, ¿no? Porque estamos hablando de lo presencial a través de lo online, pero es muy divertido porque como que salen muchísimas reflexiones. Hemos hecho grupos focales, entrevistas largas, como de una hora, y también he mandado unos cuestionarios reflexivos, un poco más de respuesta a la cama, pues para que también comparar un poco quienes pueden ofrecer diferentes detalles cuando lo escriben en casa, que no tan directo como una entrevista. Pero está saliendo cosas muy chulas, muy interesantes, ahora os cuento. Como os decía, es una investigación en progreso, llevo preparándola todo el año y a partir de septiembre me puse a manos a la obra, planifiqué la agenda, hice el pilotaje. Después de comprobar los instrumentos, en octubre comencé a hacer esos grupos focales, entrevistas y cuestionarios que se han enviado. Ahora en noviembre pretendo seguir haciendo entrevistas y cuestionarios. En diciembre haré algún grupo focal más y ahora ya sí presencial. Y en enero pues presentaré unos resultados un poquito más organizados, porque vais a ver ahora que la muestra es pequeñita todavía, pues hay que trabajar un poco en eso. Pero las tendencias
ya se apuntan las maneras, ya, que era algo que ya esperaba, pero bueno, estoy confirmando lo que pensaba. Entonces, os voy a presentar un poquito los resultados, ¿no? El grupo focal, por ejemplo. Eran mujeres de grado, ¿no? Estudiantes universitarias, que puede ser mucho del perfil que tengáis aquí. De Letonia, como os explicaba, el grupo tenía 4 personas, pero estudiaban español de manera obligatoria. Esto es una de las cuestiones más cruciales, y luego os explicaré por qué. El perfil de la edad también. Entre 20 y 21 años tenían estas chicas. ¿Qué pasó? Como os comentaba, han perdido totalmente el sentido y el interés del estudio. Estudian un grado de Relaciones Internacionales que tiene como una especie de minor de especialización y es Relaciones Internacionales España-Letonia. Están terminando el grado y dicen, es que ya no sé ni para qué lo termino por terminarlo. Y el español me gustaba mucho y me parecía útil, pero ahora mismo no veo pointlessness, es lo que dijeron, no estoy viendo el sentido a todo lo que estoy aprendiendo. Entonces, claro, esto nos lleva a una cuestión muy importante y es que como tenemos los alumnos en estas circunstancias o si tenemos alumnos en estas circunstancias, tendremos que trabajar mucho en ese refuerzo positivo de que vean para qué están estudiando, que vean un futuro posible, que se visualicen como hablantes competentes. Hay que hacer un esfuerzo sobre estos aspectos emocionales que quizás algún profesor dice, ah, pues tampoco, ¿sabes? Pero es que son fundamentales para que haya menos niveles, como decíamos antes, de abandono y que tengan una experiencia más positiva de aprendizaje. ¿Qué decían? Por ejemplo, como decía antes Aníbal, pues menos estrés online. Es que justo en particular estas decían que tenían mucho menos estrés online porque estaban en pijama, en su casa, tranquilas, si no sabían una palabra la buscaban. Era muy curioso, ¿no? E incluso reportaban menos ansiedad en el Zoom, como decía. Menos estrés online, más cómodas en casa. ¿Cómo les ha afectado el aislamiento? Dicen que no podemos ponerlo como algo monolítico, ¿no? Porque de hecho dicen que los sentimientos fluctúan, que al principio les costaba muchísimo ir a la clase presencial porque se sentían como incómodas, como que no sabían muy bien cómo abordar y demás, pero que también por otro lado estaban felices de volver a lo presencial. ¿Qué pasa? Que las dinámicas de grupo es algo que no solemos o no se suele trabajar tanto como se debiera, y es fundamental para que un grupo funcione, ¿no? Para que un grupo tenga, y esto lo saben todas las grandes empresas que tienen departamentos especializados para ello, pero las universidades y los profesores pues no tienen tiempo, no hay tiempo material, sobre todo si tienes muchísimas clases a la semana, pues creo que es algo que a veces la cantidad de horas que se pone un profesorado de docencia pierden el entender cuánto cuesta preparar un curso exitoso, ¿no? Pero venía por ahí. La ansiedad, como os decía, por ejemplo, les daba mucha ansiedad ser observadas. Y ahora les da mucha ansiedad interactuar en lo real, porque antes, y una frase que decían mucho los estudiantes, era como estar en un videojuego. Tenía una sensación de falsa realidad, de aislamiento, de no va a haber consecuencias de lo que estoy haciendo porque no hay una persona delante. Entonces, no me siento juzgada, no me siento mal, no me siento cuestionada, porque como me voy, luego no pierdo mi face, mi public face, ¿no? Entonces era interesante cómo ellas reflexionaban sobre esto. Este grupo focal duró como más de una hora y larga. Se enfrascaron, estuvieron ahí reflexionando sobre su experiencia, fueron casi 2 horas de hecho. Ahora tienen mucha más vergüenza a reconectar en lo social. Se han vuelto más pudorosas, su inseguridad ha aumentado, porque como os decía, ellas tenían la cámara on, y es otra cosa que decían en otros grupos, que hay gente que no ponía la cámara. Y podía ser por mil razones, porque no tuviera ganas, porque estaba durmiendo a la vez, o, como hemos visto, otras explicaciones como estaban enfermos, o que en una casa que no les gustaba mostrar, o sentían que perdían su privacidad. Hay muchas explicaciones para ello. ¿De qué se quejan? De que las actividades no tienen sentido. Y esto tiene que ver con algo que vamos a ver después, una de las consecuencias. La gente se ha vuelto más crítica. Ya no les vale, ya no les vale cualquier cosa. Si antes había un acuerdo tácito de yo soy consciente de que tengo que aprender y que por eso tengo que pasar por el aro, un poco como en el teatro, ¿no? La convención de la cuarta pared. Tú vas a clases y sabes que tienes que hacer algunas actividades porque has ido a muchas clases de idiomas. Por ejemplo, ahora, como os decía, yo estoy en mi clase de francés y estoy desesperada y estoy ejercitando tanto mi resiliencia porque, bueno, aparte de que la profesora tiene poca experiencia, creo que tiene poca formación porque la verdad es que las clases son un caos y que estoy sufriendo mucho, entonces estoy ejercitando mi resiliencia y no respira y tal, pero ninguna actividad tiene sentido. Es una cosa absurda, aquello no tiene ni pies ni cabeza. Pero esto es como muy bestia, ¿no? Es como el asunto de, hola, esto ni te has sentado 5 minutos a preparar la clase. Pero en general, incluso cuando te has preparado a clase, puede pasar que el alumnado no entienda
muy bien dónde le va a llevar eso a la vida futura. Entonces, un ejercicio, como os decía, muy interesante es que visualicen dónde van a usar eso. Y esto tiene que ver mucho con cómo enseñamos el idioma, ¿no? Todavía hay gente que en contextos donde se enseña de una manera muy estructural, muy funcional, muy aislada, muy segmentada, como decía antes Aarón, ¿no? Y ahora toca la clase fonética, y ahora toca un trocito para esto. Eso no tiene mucho sentido porque, salvo para intervenciones, ¿no? Que focus on form, así como una intervención muy exacta y con un objetivo muy claro, ¿qué hace? Que el alumnado tenga la sensación de que está reflexionando de una forma teórica sobre algo que quiere hacer práctico, que esa es otra de las cuestiones. Que la gente quiere actualmente, en la mayoría de los casos, tener un conocimiento práctico. Están desconectadas de la realidad, tienen una sensación de muchas dicen que they were overwhelmed y que están muy desconectadas y que ahora les cuesta mucho eso, engancharse. Por eso hay que trabajar muchísimo la parte de gestión de grupos. Si estuviera que recomendar una lectura de gestión de grupos, me gustaban mucho las de Glodowski y demás. Yo he publicado algunos artículos, así que, pero leed por favor sobre gestión de grupos porque es algo fundamental la gestión emocional del alumnado ahora mismo. Como os decía, hay mucha pérdida del engagement, que es la palabra que se usa, de compromiso, del estar enganchado a la clase. Y una de las posibles medidas, luego las diré, es ofrecer más flexibilidad. Y os pondré algún ejemplo literal para llevar a clase. Hay mucha sobrecarga cognitiva y es así. Por ejemplo, nosotros cuando íbamos de una clase a otra, o vamos ahora, pasamos por el pasillo, desconectamos 5 minutos y en las clases del Zoom era una, otra, otra, otra. ¿Qué pasa? Que hay cierta sobrecarga cognitiva. El alumnado se ha cansado un poquito, como decirlo, el cerebro tiene un poco cansado. ¿Y ahora qué pasa? Que tienen como demasiada información a la vez, cursos donde se había rebajado un poquito la cantidad de información, ahora no. Está un poco la cosa como sensible, ¿no? Eso por un lado. Perdón que voy a leer en el chat que decían. Ahí no puedo ver el nombre. Nora, yo enseñé en emergencia, mis asignaturas de español en la universidad, en el estado de Nueva York, pero tuve la oportunidad de enseñarles en vivo a la hora destinada, los mismos días. Oh, mira, es que lo de ver a la gente semanalmente está muy bien, o sea, es importante mantener esa conexión emocional. Y mis estudiantes de Australia One nos encontramos en vivo por la noche, en Estados Unidos, para enseñarles las clases lo más normal posible. Exacto, pero Nora, date cuenta que es fundamental tu papel. El liderazgo del profesorado, el ser capaz de llevar a alguien a un punto, llevarle de la mano y que lo consiga, que se sienta capaz de hacerlo y que lo consiga, que se sienta bien, es clave. Por eso os decía que es tan importante qué tipo de docente tenemos en clase, que puede hacer, y de hecho lo hace, una de las principales fundamentales razones de abandono de los cursos es el profesorado. Entonces, yo creo que a veces no alcanzamos a ser tan conscientes de lo importante que es nuestro papel, ¿no? Como os decía, en los cuestionarios, en este caso, unos autoinformes, una redacción, un essay, lo hicieron 5 personas israelíes de enseñanza no reglada, y esto es fundamental, y otra, personas de entre 59 y 75 años, que además me parece una muestra maravillosa, estoy esperando alguna respuesta más, porque normalmente no se suele trabajar con informantes tan adultos, tan mayores, no hay tantos estudios que hablen de los adult learners, y me parece muy chulo. Y claro, sus respuestas son completamente diferentes. Esta gente está ya, perdonadme la expresión, tiene el culo pelado. O sea, le daba igual todo, le daba ni vergüenza ni nada. Ellos querían aprender, estaban aprendiendo español opcionalmente y les pareció, bueno, Zoom, me da igual, pero sigo estando ahí, ¿no? Sigo aprendiendo. Zoom was okay, pretty okay. No nos gustó demasiado. Hicimos lo mejor que pudimos, aquí fue donde el estudiante nos dijo, pero me gusta más presencial. ¿A qué les gusta este tipo de gente? Ir, conocerse, hacer red social. Si eso para los estudiantes jóvenes de la universidad es importante, más todavía cuando es como muy, muy opcional y estás en tu jubilación, que era la mayoría, como se estaban. Ojo, cuidado, a pesar de eso, que tenían menos vergüenza en Zoom y también este tipo de personas más adultas. Pero, curiosamente, también reportan menos concentración. Ahora les cuesta mucho más concentrarse, han tenido como un exceso de información digital y también reportan menos capacidad para recordar. También es verdad que, y esto es un factor que hay que tener en cuenta, habían pasado el COVID, que es, claro, obviamente este factor hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de esto, ¿no? Y, como os decía, están más cansados de pantallas, estas personas mayores están muy cansadas de pantallas y tienen mucha menos paciencia. Nos hemos vuelto más críticos, tenemos menos paciencia, igual pues ya si antes aceptábamos hacer 4 actividades sin sentido, pues ahora a la segunda ya estamos,
no más, ¿no? No more. Y también son conscientes de que a pesar de que son adultos y tienen toda la voluntad, les cuesta. A veces tienen esa menos disciplina que les está costando para encontrar a veces. Y eso que son adultos, que aprenden porque quieren, porque tienen muchísimas ganas y demás. Aún así, como yo en mis clases de francés, me cuesta con esa disciplina para seguir, a pesar de todo, ¿no? A contraviento y marea, seguir aprendiendo. Dice a nivel, lástima no tener más informantes mayores. De sí. Estoy intentando conseguir más. De hecho, yo tengo varias cosas ahí pendientes entre manos, pero bueno, si me ayudáis a conseguir más informantes, yo happy, porque es complicado conseguir que la gente te abra ahí, que te esté una hora larga ahí contando su vida, ¿no? Y aquí es donde nos llega hora larga su vida. Entrevistas largas, he empezado con dos de Lituania, adultas de 30 años, que son de, no se llama, otra vez no regla la opcional, y aquí vemos un perfil similar, y es, me da igual todo, porque yo lo que quiero es aprender español. Y prefiero hacerlo online. ¿Por qué? Porque es más flexible, estoy más cómoda, me es más compatible con mi vida, estoy muy satisfecha con lo online. ¿Y por qué están satisfechas con lo online? No porque no les pasara las mismas cosas que les pasaban antes, ni a los demás estudiantes, porque reportaban exactamente lo mismo. Aburrimiento de pantalla, actividades sin sentido, en pandemia y pospandemia, ¿eh? Como no bien planificado, menos paciencia, menos concentración, menos atención. ¿Pero qué les pasaba? Que si no podían hacerlo así, no pueden hacerlo. Entonces, para ellas, no han encontrado grandes cambios en su motivación, como sí hemos visto en estudiantes más jóvenes y enseñanza obligatoria, porque consideran, y aquí viene otra cuestión, el locus de control de quién es la responsabilidad. Ellas tienen un objetivo claro, están súper determinadas y les da igual, no matter what, ellas van a seguir haciendo el curso. Da igual si los estudiantes, sus compañeros encendían la cámara o no, que les preguntaba, pero ¿te molestaba que tus compañeros no encendieran la cámara? Dices, sí, claro, pero decían que estaban enfermos o que tenían familia o que no podían tal, que se les había estropeado la cámara. Decían, pero claro, era muy raro que tuvieran 3 meses la cámara estropeada, ¿no? Entonces, pues, hacían estas reflexiones. A ellas les daba igual. Ellas, y de hecho, ahora mismo siguen enseñando online. No han querido volver a las clases presenciales. En una, las entrevistas fueron por separado, ¿no? Una de ellas dijo que de hecho, como tiene que gestionar mucho su tiempo y tiene esta complicación, ha vuelto solo presencial a clases de francés. Que el español, que le gusta mucho y no puede asistir de otra manera, el francés es por trabajo, pues es que lo necesita, pero que quiere continuar y sigue y está satisfecho. Entonces tiene unas actitudes positivísimas ante todo. Más, bueno, sí, todo y tal, pero sí que es verdad que practicaba más lo escrito. Entonces, a tope, era como todo les parecía maravilloso. Es verdad que para mí interactuaba menos, sí, pero tenía más recursos al lado, entonces yo podía trabajar más en mi casa. Entonces era curioso que cómo muchas veces, como lo podemos ver, como os decía, la respuesta tiene que ver con su capacidad de resiliencia y de compromiso y el commitment, ¿no? Que decíamos que tiene con el aprendizaje. Entonces no han visto grandes cambios en su autodisciplina, porque tienen un alto grado de autodisciplina. Es una alucinación, es una cosa increíble. O sea, estaban ahí, me da igual todo, todo me parece bien, todo yo quiero hacerlo, quiero aprenderlo, el español yo es lo más importante. Entonces vemos como el tipo de motivación que tenemos para empezar los cursos de español es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer como profesorado? Reflexionar sobre qué tipo de perfil de alumnado tenemos en clase. Sabemos que cuando están en ese tipo de situación, casi cualquier cosa que les eches les va a gustar y la van a sobreponerse. No todos, como estamos viendo, pero sí que es verdad que tienen una respuesta más positiva. Pero la gente que está en enseñanza obligatoria o reglada, aunque sea una opcional, ¿vale?, que pueden elegir otro idioma, pero eligen español, aún así están lidiando con muchas cuestiones emocionales, ¿de acuerdo? Un segundo que voy a leer, dice Silvina. Mis clases se mantienen variadas, unas remotas y presenciales. Me he adaptado bien. Pero como estudiante tomo clases de conversación y prefiero el virtual. Tengo 60. Bueno, Silvina, pues ahí está. Tenemos mucha gente que prefiere una cosa, prefiere la otra, que le estresa más, que le da más vergüenza lo presencial, que le da más vergüenza lo virtual, que le da más ansiedad una cosa que lo otro. Pero tenemos que tener, esto es lo que os decía, un poco de reflexión, de perspectiva sobre qué tenemos en clase. Un poquito de todo. Y que veamos los patrones, ¿no? Un poco como estábamos comentando, para poder sacar algunas conclusiones. Entonces, unas reflexiones preliminares ahora para que discutamos sobre los estudiantes. Hay menos motivación en muchos casos, la gente está mucho más exigente y eso les lleva a una pocas ganas de hacer según cuánta inversión y según en función de cuánta importancia le den a la lengua, que es lo que son los patrones que he percibido.
cuanto más importancia tiene la lengua para ellos, y en su futura carrera, fijaos en el estudio que os decía de China, más dispuestos están a seguir a hacer qué cosas, ¿no? Para los que lo estudian de una manera optativa de la adulta, pues supongo de la edad, que también es un factor de la edad adulta, pues parece que, como decía antes, contra viento y marea están ahí dándolo todo porque realmente quieren seguir aprendiendo. Pero independientemente de eso, luego hay una cosa que sí que se reporta para todo el mundo y es menos concentración y menos paciencia. Ayudémosles, ¿de acuerdo? Si hay menos concentración, hagamos diseños de actividades más cortas, ¿no? En vez de hacer dos actividades que pueden llevar media hora, pues igual es mejor hacer tres de tres cuartos y dejar unos descansitos por el medio, ¿no? Lo explicaba antes Mar con lo de los descansos, pues igual hay que dejar a la gente descansar, pausar un poco, posar la información y hacer otra actividad. Y aparte no tiene que ser algo forzado, puede ser, bueno, un segundo, mientras hago una cosa, podéis descansar un minutillo que voy a organizar la siguiente actividad. Y ellos están a su bola y luego les vuelves a llamar al orden. Pero una cosa muy informal, lo importante es gestionar mejor los tiempos del aula, los tiempos de las actividades. ¿Por qué? Porque además tienen menos paciencia y son más exigentes. Luego veremos en las implicaciones didácticas cómo llevar esto al aula. Y luego tiene esto, lo que estamos diciendo, mucha gente reporta menos autodisciplina, les cuesta ser capaces de ponerse a estudiar. Llegan a casa y igual pues están tan cansados y están como tan hastiados de la vida, que suena un poco intenso, y de, es que entre ponerme a trabajar y tumbarme el sofá, pues es que igual ahora la gente elige más cierto perfil de gente, tirarse en el sofá, ¿no? Entonces hay que intentar ayudarles, como lo veremos ahora, con algunas pequeñas cuestiones didácticas. Hay que gestionar el cambio, hay que ayudarles a gestionar el cambio, es un tema que se puede llevar al aula, exteriorizarlo como profesores, podemos poner ejemplos cuando hablamos de ello y trabajar la concentración. Podemos hacer cualquier tipo de actividad, hay mil estrategias de trabajar la concentración, pero podéis negociarlo, ¿no? Es decir, vale, vamos a hacer esto, necesito 2 minutos de atención, 2 minutos de atención, 2 minutos de atención, dadme la mano, venga, sí, deal, vamos, 2 minutos de atención. Leos este texto y después vamos a hacer, no sé qué, gestionar el hecho de que sean conscientes de que tienen que hacer un esfuerzo por gestionar la atención en ese texto. Esterilizarlo, verbalizarlo. También hacer actividades, como os decía antes, más cortas, ¿no? Pues dicen que personas adultas sin patologías pueden tener unos 20 minutos de atención, aprox, que hay muchos estudios diferentes, ¿no? 20 minutos de atención profunda, concentrada, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlos un poquito más cortos, para eso, 15, 15, 15, es mucho más. Fijaos en los vídeos de YouTube que siempre dicen que tienen más éxito cuanto más cortos son, ¿no? Pues un poquito no vamos a llegar a eso porque esto no es YouTube, pero es esa idea que gestionemos el tiempo de concentración y de atención, que es fundamental. Intentar trabajar la disciplina en la organización. Algo que a mí me crispa mucho y que hay muchos estudios que demuestran que empeora los resultados del aprendizaje y hace que se desmotive la gente, es no entender para qué se hacen las cosas. Entonces, siempre ser súper organizado, y a quien le sirva, le sirve, y a quien no, porque hay mucho perfil de alumno, ¿no? Pero empezar la clase con unos objetivos. No hace falta ni que los verbalicemos. Pues si es una diapositiva, estos son los objetivos de hoy, aquí los tenemos marcados, fijaos, al terminar la clase los comprobamos. Esto es lo principal que vamos a aprender hoy y lo más importante. Has tardado un minuto y la gente ya no se siente súper superada, porque otra sensación que tenemos es, guau, cuánta información. Hay gente que se los teníamos antes, ¿no? Que tiene menos autoestima, es como, no soy capaz, cuántas cosas que recordar. No, tú les ayudas a visualizar que esos son los objetivos y que solo son tres cosas, que son lo fundamental. Porque también es verdad que hay veces que parece que queremos que aprendan todo en una clase y es imposible, ¿no? No es así, no funciona así la capacidad cognitiva. Entonces hay que segmentar y, bueno, dividir y vencer y visualizar. Estos son los objetivos de hoy, vamos a conseguirlos. Y al final de la clase los repasamos, los hemos conseguido, levantarles el ánimo, sois capaces, lo estamos haciendo bien. Cambiar la distribución de los contenidos, si es posible, en el sentido, y como decíamos antes, se pueda adaptar un poquito más los materiales. Una de las quejas que hacía mucho alumnado es hay este tema, sea este tema, nos guste o no, y entiendo que a veces que tenemos que enseñar cosas que pueden ser no de interés del alumnado, pero eso nos lleva al apartado quinto y es opciones. Darles un papel mucho más activo. Y diréis, ya, pero es que tengo que seguir un manual. Bueno, pues cuestiones tan básicas. Por ejemplo, como si hay que seguir ese manual, estupendo, es lo que te obligan, es cosas que estamos así. Bueno, pues si tiene un ejercicio, pues tres columnas, tú pones una cuarta y es, ¿qué palabras te gustaría aprender sobre este tema? Si estás en un taxi, hablando de no sé qué, ¿y en qué situaciones vas a cogerte un taxi? Siempre intentando llevarlo a lo experiencial, a que participen.
¿Y qué tipo de conversaciones vas a tener con un taxista? Taxista, ¿no? Un ejercicio de morfología. Bueno, pues añadir una columna que sea eso de la opcionalidad. ¿Y qué palabras te gustaría aprender para poder coger un taxi? Y o quien dice, ¿has alguna vez cogido un taxi? Lo que le demos esa parte más optativa, flexible, de compartir más las experiencias. Y siempre con eso, la idea de abrir lo máximo posible a sus experiencias. O que en vez de partir de una cosa que esté ahí, que les preguntemos. Le preguntemos directamente de este tema, ¿qué palabras conocéis? Porque esa es otra, ¿no? No, vale. ¿Y qué palabras podéis aprender, que podemos necesitar, que son las kit básico y las que nos gustaría de regalo? Si hablamos de un tema de debate, siempre presentar varias opciones de temas de debate o hablar empezando con experiencias personales o noticias, porque hay veces que las experiencias personales pueden ser un poco peliagudas, pero podemos poner trabajo por estaciones en las paredes de la clase, diferentes posibilidades sobre el mismo tema, porque es el que nos obliga a enseñar, pero que tengan como modalidades. Entonces, se podrían agrupar, ya estamos moviendo, les estamos haciendo que se vayan ahí al aula, que se muevan, que se vayan a una imagen y que vean, que comenten, decidme toda, tenéis que apuntar en el dibujo el vocabulario que sabéis, imaginaos una clase, ¿no? Para empezar, para que no empiecen y se sienten, porque lo que reportan ahora es que se cansan y se desfrustran, se aburren más. ¿Por qué? Porque están quietos. O sea, hay que moverles. Vale, estáis viendo las imágenes, decidme, apuntad ahí. Y nosotros vamos grupito por grupito, con lo cual ya estamos individualizando el feedback, ¿no? Vamos a ir grupito por grupito. Vale, ¿y cuál creéis que es mejor? ¿H o B? Bien, debate, ahí tiene sentido. O darle la vuelta a la hoja y ahí tenéis unas preguntas para preparar ese debate primero. Eso dependerá un poco de qué tipo de clase. No puedo dar unas recetas aquí genéricas que funcionen para todo, pero la cuestión es flexibilidad, opcionalidad. ¿Qué sería lo ideal? Pues decir, estos son los 30 temas que vamos a ver, o tenemos 30 clases, pues tenemos, vamos a dedicar, porque exámenes y demás, y presentación y final. Podéis elegir los temas de 10 clases. Aquí tenéis 20, esto es el menú, marcad, y lo que más nos guste lo sacamos. Claro, es que esto es muy complicado de gestionar, pero sí que es verdad que pueden elegir el tema del día o el tema de los ejercicios, si tenemos que mandar tareas para clase porque nos para casa porque nos obligan, decirle, venga, para casa tenéis dos opciones. Me tenéis que hacer esto, una essay escrito, o tenéis que ver este vídeo de YouTube, que es una influencer colombiana, que no sé qué, no sé cuánto, y que elijan, como os decía, eso, un poco de opcionalidad, más relevancia personal, que aporten lo que quieren aprender a clase, pueden exigir, pueden pedir cosas, de hecho es la cuestión que están más exigentes. Y unas reflexiones estructurales preliminares, ¿no? La universidad está claro que está, como he explicado antes la doctora Galindo, basada en un modelo muy particular, nacida en Europa, en la Edad Media. ¿Qué tipo de universidad queremos es importante? ¿Qué modelo queremos hacer? Si queremos seguir con el modelo más o menos ahora, lo que se queja, y llevan quejándose no sé cuántos años todos los estudiantes, es que es poco interactiva, que estamos hablando sobre todo en humanidades, no voy a hablar de medicina ni nada por el estilo, ¿no? Pero sociales, humanidades. Quizás podemos movernos ante este cambio que hemos visto antes, ese radical, ¿no? Technological shift que estamos viviendo. Puede moverse a modelos más blended, ¿no? O dependiendo de cómo queramos llevarlo, porque hay universidades que dicen no somos presenciales, somos presenciales, somos presenciales. Bueno, pues la parte flip, dar la clase invertida, es ofrecer vídeos, esto se dice en muchas universidades, pero pensad en general, no se usa. Entonces, hablamos de igual un 10% contra un 90%, pues es que igual este es el camino que hay que seguir realmente, ¿no? Y dejar el tiempo de clase para el debate, para la discusión, para hablar. Como decía, estamos probablemente ante un cambio de paradigma, la cuestión es cómo las instituciones van a enfrentarlo. Como decía también, las universidades deberían plantearse centros cómo hacer más flexible el aprendizaje, la selección de asignaturas, que luego esto es una cuestión de dinero y de organización, pero es verdad que por mucho que nos pongamos y por mucho esfuerzo que haga un profesor, cuando alguien está obligado, o sea, todos los estudios de desmotivación de todos los países del mundo vienen y están relacionados, desde el primero que se hizo de Oxford, están relacionados con las cuestiones que tienen que ver con la enseñanza institucionalizada como tal. Entonces está claro que el sistema lo tenemos, que funciona, porque hay gente que desarrolla sus profesiones y todo, pero que el proceso igual no lo disfrutamos tanto como debiéramos. Entonces, esto es una reflexión para que hagan los diseñadores de programas, actores, quien tenga el poder para ello. Y como decía, mejorar la oferta y la opcionalidad. Pues
pues igual en vez de hacer cursos de español de 6 meses semestrales, pues igual es mejor hacer 5 seminarios, aunque los haga la misma persona, el mismo profesor, que dice que es la misma cuestión, 5 seminarios temáticos, un poco más centrados en la actualidad, o los temas relevantes que se consideren por seminarios, que no una asignatura genérica. Español, lengua española 1, pues igual es mejor pues el español de no sé qué, el español para las vacaciones, por lo que decía antes de Suecia, ¿no? O el español o sociedad y debate, o como decíamos antes, racismo en la sociedad, pues igual vamos a triunfar más con esos seminarios y van a aprender español, que si lo que queremos es que aprendan. La idea es esa, ¿no? Y aparte estamos hablando en un enfoque más integrado, más comunicativo, por tareas, lo que sea, o por contenidos incluso, tiene más sentido, ¿no? Entonces podrían ser opciones, yo no soy gestora, pero seguro que tienen 1000 problemas que yo no atisbo a ver, pero quizás estos modelos serían los que nos están pidiendo los estudiantes y que no en todas las universidades o centros funcionan, ¿no? Y nada, hasta aquí era un poquito las reflexiones que quería hacer, sobre todo un poquito que nos acerquemos a la idea de qué tipo de retos, que seguro que también tenéis en las clases, que tienen que ver con la concentración, con la atención, con el interés por las asignaturas, que es principalmente los retos que estamos viendo, y dar algunos tips para poder mejorar cómo abordar la situación. Muchas gracias. Dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir. Y así puedo también ver algunos comentarios más. No sé si... le he clavado, he dejado ahí 3 minutos, que no se diga. Perdón, que voy a leer un segundo. A ver, dice hay muchos comentarios. A ver, dice Nadia. Personalmente me está costando ponerlo en práctico. Me puede el pensamiento de la sensación de no tener suficiente tiempo para cubrir contenido. Claro, es que es eso. No sé si el sistema es consciente de que por mucho que tú enseñes en clase, de por mucho que tú cuentes, eso no es aprender. Tú puedes pasar por un curso y el curso no pasar por ti. Asistir, sentarte en un aula no quiere decir aprender. Y es algo que yo creo que los sistemas ignoran a propósito, porque lo que supone el cambio de no ignorarlo es tal inversión filosófica, crítica y económica, que seguramente no todo el mundo puede abordarla, ¿no? Entonces, los sistemas educativos, que además se invierte cada vez menos en ellos, enfrentan muchos retos de ese tipo, ¿no? Y muchas veces seguro que salen adelante solo por el esfuerzo del profesorado, porque muchas veces el profesorado suple muchas carencias, ¿no? Dice Silvina, si bien estudia previamente el tema, concepto de FIPED, es difícil llegar con un contenido en una sesión. Bueno, Silvina, es que para eso necesitamos la preparación y el hecho de que la interacción, que es lo que más les gusta en todo. Me dices, no, en Asia no. Mira, los estás fuera, yo trabajo en Japón. Entonces, no, hablan menos, no sé qué. No, es que hay que preparar muy bien cómo tiene que ser la interacción y para qué queremos hacer la interacción. Repito, no puede ser, como decía una de las alumnas letonas, explicación del interés de los cuadros del Prado para no sé qué. Pues igual es que hay que buscar, si tenemos la flexibilidad y la situación para ello, de hablar temas que realmente les parezcan relevantes. Por eso la idea de opcionalidad, flexibilidad, podéis negociar cada 4 temas un tema que lo propongan ellos y ir introduciendo pequeñitos cambios, porque no podemos cambiar todo el sistema, pero es una opción, ¿no? El próximo tema lo elegís vosotros. Podéis elegir el tema de debate de la clase siguiente. ¿Cómo queréis enfrentarlo? Lo que sea que hagáis, pues no sé si dais gramática, conversación, si dais clases integradas, porque es muy difícil. Como hay profesorado de tantos lugares, tenéis tantos de diferentes perfiles que hay un poquito de todo, ¿no? Pero esa sería la idea. Es genial, pues si trabajas sobre todo contenido, pues llegar a clase y hablar, ¿no? Porque muchas veces estamos explicando la estructura, no sé qué, no sé cuánto, y luego llega a hablar y uy, se acaba la clase. Pues intentar evitar eso pues con vídeos, como decíamos antes, una de las cosas que más le gustaba al alumnado era que las clases estaban grabadas y las podían escuchar una y otra vez, una y otra vez. Y pensad que en una lengua extranjera el poder repetir el input y la pronunciación y, como decía antes Aaron, y la comprensión y jugar, ¿no? A entrenar es fundamental. Últimamente viene a clase sin preparar el tema, que volvemos a lo mismo. En modelos donde no se hace, eso funciona, es motivador. En modelos donde ya se hacía eso, ¿qué pasa? Que estamos enfrentando la misma desmotivación, la misma poca paciencia, la misma exigencia, pero con un modelo que ya implica la clase invertida. Pues ahí hay que darle otra vuelta a la clase invertida, habrá que buscar otra manera, porque es eso. Lo que pasa es que la gente está ahora un poco como desganada. Hay que intentar buscar la manera de motivarles. Y claro, estos consejos tendrían que ser ad hoc.
Silvina, si me voy a tu clase, te digo qué cosas se me ocurren. Por ahí pasa por la observación, ¿no? Para ver qué podríamos mejorar, si la gestión de grupos, si la gestión de los tiempos, la gestión de tiempos atencionales, el diseño de las actividades, un poquito tendría que concretar un poquito más para poder dar un consejo más concreto. ¿Algún consejo sobre clases para hispanohablantes? Soy instructor de español básico, intermedio en la Universidad Técnica Superior para hablantes. En la última década la población demográfica ha cambiado y ha habido un incremento de estudiantes de NG Hispanic que se habla español en casa. Estoy planeando ofrecer unas clases para esta población en los próximos semestres. ¿Está algún currículo disponible para ofrecer clases de español para esta población? Fabio, mira, justamente como decía antes, estaban presentando y decían, ay, María también está aquí para una investigación. Yo he venido a Estados Unidos a estudiar la desmotivación de los hablantes de herencia. Y necesito entrevistar, voy a entrevistar en la Universidad de Washington en San Luis, voy a entrevistar a estudiantes de herencia para entender qué es lo que les desmotiva y ofrecer esa información para que quien vaya a diseñar, justo como en tu caso, programas, información al respecto. Sobre programas específicos de hablantes de herencia, yo creo que puedes encontrar muchos profesores de universidades, de hecho en la Universidad de San Luis, tienen un programa específico de hablantes de herencia, aquí también lo tienen, ver qué programas, cómo lo estructuran, en la Universidad de Washington, la profesora Esperanza Román también, hay esos programas. Hay que ver qué es lo que está funcionando mejor y qué no, para poder eso, pues, como sabes, ¿no? Evitar esa desmotivación que puedan enfrentar. Pero me parece es que es lógico, el perfil está cambiando, tenemos que adaptarnos y el error es no percibir eso, ¿no? Hay muchos lugares que no se percibe. Entonces, Fabio, cuando acabe la investigación que vengo a hacer a Estados Unidos, te cuento todo lo que aprendas sobre qué es lo que más difícil resulta a los hablantes de herencia de español para enfrentar. Si tienes que leer cosas, pues no te, te diría que te leas a Kim Potoski, que tiene muchos trabajos sobre ellos. Quizás en tu contexto, así por decir algo rápido, quizás el translanguaging pueda ser una buena opción de enseñanza, sobre todo si es de contenidos. Bueno, tendría que conocer un poco más el caso para poder ofrecerte un feedback más concreto. No conocía a los autores que me presentaban. No. Es que hay mucho que cortar, mucha tela. Pues decía, Spotos, que está muy bien leeros, Amontrul, son específicos de lengua herencia, os va a servir mucho para esa situación, para entender un poco cómo funciona. Gracias a todas vosotras, que estáis aquí, cualquier cosa, tenéis ahí, a ver, una pregunta, Aníbal, dice, sí, es la pasividad de los estudiantes, es la cuestión, tenemos estudiantes pasivos y hay que sobreponernos a esa pasividad, claro, porque eso lo que significa en cada contexto pasividad, ¿no? Los estudiantes me pregunta si están los estudiantes preparados para cambiar paradigma. No, porque tratamos a los estudiantes como menores mentales que no son conscientes de cuánto, cómo funciona su aprendizaje. A mí me ocurre, no sé si a otros profesores también, si a vosotros pasa, que hay profesores que dicen, es que los alumnos cada vez saben menos, aprenden peor, creamos un efecto negativo, un efecto, unas expectativas negativas que decía antes Mar, cuando lo que debemos creer es el efecto Pigmalión, sois la mejor generación, que de hecho tendrían que ser la mejor generación, por eso es que se aprovechan de la máxima esplendor de la civilización humana, hemos alcanzado nuestro mejor cota, probablemente, no sé, desde teoría tendríamos que ir hacia positivo, no hacia atrás. Entonces, hay que transmitir esa cuestión positiva. ¿Qué pasa? Que desde 2008 vivimos entre una crisis, un drama, todo es una complicación, que igual no estamos ahí siendo capaces de transmitir todo lo que necesitaríamos. Bueno, veo aquí más comentarios, ya son eso, Kim Potoski, Montrul, hay muchos trabajos sobre lengua de herencia, así que eso, que es otro tema que ahora no podemos abordar. Comenzad por eso, es que luego de la bibliografía podéis rascar muchísimo. Y claro, esto es una presentación muy general, como decía antes Mar, una overview, con lo cual, si alguien quiere alguna pregunta más, pues me escriba y así le doy la palabra a Aarón y no me riñe porque no me paso de tiempo. Y vamos a hacer la misma jugada del cambio de silla. Le voy a quitar un segundo la cámara para que no nos veáis correr y cambiar. Y ahora viene, ¿vale? Un segundo. Efectivamente, juego de las sillas. Muchas gracias por, bueno, pasamos a la despedida de esta sesión. Muchísimas gracias a todo el mundo que se ha conectado un sábado por la mañana, hora de la costa este, y muchísimas gracias por toda la participación que ha sido
Desde luego un gusto poder ver cómo se iba construyendo el aprendizaje, cómo se iba realmente desatando una serie de patas de todos los temas que hemos ido tratando y que unos han sido más específicos, más generales, pero desde luego que todos han tenido algún anclaje en alguna parte de nuestra docencia y eso es interesante, importante y muy bueno. Una serie de aspectos más técnicos son primero que esta sesión se está grabando, por lo tanto tendremos la grabación, según nos ha dicho Jesús Suárez, en Todo L. Lo subiremos allí, si no me equivoco. Jesús, corrígeme si me equivoco, pero en principio estará disponible. Y además os enviaremos a las personas que habéis asistido a la sesión en directo, correcto, dice, a las personas que habéis asistido en directo un certificado, por supuesto, de participación. Y ahora procedo entonces a la parte que algunas personas seguramente estaréis esperando. Vamos a sortear 3 accesos a la recursoteca. Se pondrá en contacto con las personas ganadoras George Meléndez. Tendréis las presentaciones también disponibles, efectivamente, Claudio, lo enviaremos con el correo del certificado y del enlace a la grabación, como hacemos siempre en Edinumen. Así que también quería darle las gracias, no lo he dicho, a Todo L por su labor de difusión de las jornadas, por tenerlas presentes también desde Barnard, desde Columbia, y también al grupo Aqua, que también nos ha dado apoyo. Además, las 3 personas que hemos sido ponentes pertenecemos a ese grupo de investigación de la Universidad de Alicante, que ha estado muy presente, por supuesto, aquí, y también al proyecto Pronuntia, al que pertenecemos Mar y yo, por dejarnos estar aquí presentes y online a la vez. Ha sido un poco, como habéis visto, híbrido para nosotros. Muchas gracias por los comentarios de mejora, que también, como ha dicho Mar, pues no ha sido fácil, pero aquí estamos, llevándolo muy bien. Así que, si os parece, comparto pantalla para hacer el sorteo. Hemos puesto los nombres de las personas ganadoras. Pero como esto ya es para las personas que estén aquí, de hecho, cuando anuncie a las personas ganadoras, deberían estar presentes y manifestarse en el chat, pues voy a cortar la grabación, porque esto igual ya no le interesa tanto a la gente que lo vea en diferido, y así tampoco se ven los nombres de esas personas. Así que corto la grabación y muchas gracias a las personas que nos ven en diferido.